Hola, ¿quién anda por aquí? Sean bienvenidos. Bienvenidos a la casita de Moshi Aguilar. Gracias por el primer like, gracias por su visita. Sea usted bienvenido o bienvenida. No sé, ¿verdad? ¿Quién será? ¿Quién será? Me voy a poner yo a adivinar. Adivina, adivinador. Vamos a ver. Hola Valentina, hola Valentina, Elisa, hola Michelle Nunfo, ¿cómo estás? Bienvenida Michelle Nunfo, gracias, gracias por estar aquí, por ser la primera, bienvenida, gracias por el primer like y gracias por el segundo like, bienvenidos, bienvenidos, pasen adelante, es un placer, un gusto tenerlos aquí. Nuevamente en este hermoso sabadito, sabadito pechocho. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les fue? ¿Ya subiste a 430? ¿Ah, en serio? Ándale, sí que le estás chambeando, niña. Estás chambeando, ¿quiero ver? ¡Ay, sí! 423, ¡bravo, bravo! Felicidades, felicidades, Michelle. Felicidades, Michelle. ¿Y cómo estás? Cuéntame. ¿Qué tal tu sabadito? El paraíso de Mer. ¿Cómo está? ¿Cómo está mi hermosa? Bienvenida. Pase usted adelante. Es un gusto, un placer tenerla aquí en casita. Ahí estoy limpiando mis lentes porque ya no mucho miraflores. Ya no mucho miramontes. ¿Y cómo están mis hermosas pechochas? Rodas Brothers, bienvenidos, Rodas Brothers. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hola, hola a todos, dice, ahí está saludando Rodas Brothers. Ahí déjeme decirle que Rodas Brothers es una casita de una familia. No son niños, así que no tengan miedo, no tengan pena, no tengan temor, no tengan desconfianza. Porque ellos son una familia. A veces está la mamá ahí con los niños, a veces solo la mamá, y así. Entonces ya saben que los Rodas Brothers son una familia. Así que bienvenidos, bienvenidos, gracias a todos. Bienvenido, a ver, yo vi a alguien más. José Amílcar, bienvenido José Amílcar, gracias por estar aquí. Pasen adelante. Pasen adelante, gracias, gracias. Estamos iniciando nuestro en vivo. Ahí sí que en el nombre de Dios. Y nos cubrimos con la sangre preciosa de Cristo. Porque ustedes saben que pero ahí estamos echándole ganas. Así que sean ustedes todos bienvenidos. Dice, hola, Valentín Elisa, dice. Ahí están saludando a Valentín Elisa, José Amílcar, saludos cordiales hasta la bella Guatemala. Dios te bendiga grandemente, mi estimada Moshi Aguilar. Gracias, José Amílcar Pais. Igualmente, igualmente bendiciones para ti. Y pues, ahí abracitos hasta Soyapango, El Salvador. Gracias, gracias por hacerse presente. Espérenme que estoy viendo aquí. El paraíso dice, ¿cómo? Reímos anoche, mi vida, jaja, dice, sí, ay, sí, estuvo bien, bien, bien bonito. No, pues sí, la pasamos bien, ya vieron que nosotros sí. Ay, 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 vamos a bajar el volumen porque si no, yo aquí me escucho bien sexy. Sí, la pasamos bien. Valentín, Elisa dice, Moshi, como yo hice en vivo, personitas nuevas. Hubieron personitas nuevas. ¿En serio, Elisa? ¿Cuándo hiciste en vivo? ¡Ay, qué bendición! Felicidades, mi Valentín Elizalde. Rodas Brothers dice, hola, paraíso. Rodas Brothers, hola, José Antonio. José, es José Amílcar. Es José Amílcar, mi collachón. Dice Rodas Brothers, hola, José Amílcar. El paraíso dice, Rodas, bendiciones. Rodas, José Amílcar, hola, el paraíso dice, saludos para todos, ando en el centro de mi ciudad, por eso no puedo comentar mucho. ¡Ay, en serio! ¿Anda vitrineando? ¿Anda comprando? Valentín dice, hola, Rodas.
Ronaldo Mejía, hola Ronaldo Mejía, es un gusto tenerte aquí en casita, bienvenido amiguito, dice, saludos amiga Mochi, muy buenas tardes Ronaldo Mejía, bienvenido amiguito, ya sabes que esta es tu casita, Lunita dice, buenas noches mi Lunita, bienvenidos amigos, entrando y dejando su poderoso like, no se les olvide, porque empezamos con la casaca y luego se nos olvida. Y el paraíso dice, mi escorpiona dice, sí, uy. Ronaldo Mejía dice, buenas tardes amiga, el paraíso de Mer. Lunita dice, hola Moshi, amiga, ¿cómo estás? El paraíso dice, Luna Amor. Roda dice, hola Ronaldo Mejía. José Amílcar, feliz tarde, mi estimado el paraíso de Mer. Gloria a Dios que ya viene de alimentarse de palabra de Dios y llegando de de predicar palabra de Dios. Vengo mañana, me toca servir en la iglesia. ¿En serio mañana le toca servir en la iglesia? ¿Es diácono? Bueno, ¿en qué iglesia va? Porque ya estoy hablando de más y de repente no, ¿verdad? Luna de Suculenta dice, Mero, hola amiga, gracias por pasar hoy. Valentín Elisa, sí, el paraíso. Ronaldo, bendiciones, amigo. Valentín, hoy, Rodas, qué guapa está tía Mimi. Se la van a robar, dice, ay, no, ya no me roban porque ya tengo quien me robe. Ya tengo mi ladrón personal. Plata dice, Plata, hola Plata. ¿Cómo está? Dice, muy buenas tardes. Saludos para Acambay. Acambay. Y estando de Estado de México. Ándale. Plata es de Acambay. Saluditos hasta Acambay. Desde Guatemala hasta Acambay. Abracitos. Bienvenido, mi Plata. Gracias por estar aquí. Ronaldo dice, saludos, Rodas Brothers. Gracias por tu saludo, amigo. Dice, Cerito. Llegó Cerito Mora. Bienvenido, mi Cerito. ¿Cómo está? Dice, mi Moshi. Lunita dice, saludos al chat. Hola, Moshita. Dios te bendiga. Usted está cubierta con la sangre de nuestro Salvador Jesucristo. Dice, sí, mi amor bello, pechoso. Muy. Besitos, bienvenido mi angelito hermoso, gracias por estar aquí y porque está llorando. Yo miro que ahí tiene unas lagrimitas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? José Amílcar dice: Rodas Brothers, saluditos cordiales desde Soyapango, Dios le bendiga grandemente. Rodas dice: Buenas tardes, Plata. El paraíso dice: No, no, recién salgo de la iglesia Corazón. Dice: Ándale, Rodas dice: Plata, hola. Rodas Cero Mora, hola. Ronaldo dice: Saludos, Cero Mora. El paraíso ahí está. A ver, déjeme ver, déjeme ver. Amigos, vamos a poner ahí el link fijado, así que pueden pasar con el link fijado. Dice, yo creo que me perdí. Dice, Gri, estamos para eso, dice. Ronaldo dice, saludos Ángel Azul. Plata dice, Ronaldo, buenas tardes. Ronaldo, yo también tengo casita, amigos. Sí, ahí solo ponchen su carita, digo, no ponchen su perfil y ahí sale. Lunita dice, Mer Lunita. Ronaldo dice, buenas tardes, Luna de Suculentas. Carlitos Barbecue, ¿cómo está usted? Bienvenido, Carlitos. Pase usted adelante. Martín el Mexicano. Ay, Martín el Mexicano dice, muy buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra el día de ahora? Espero que se la esté pasando a gusto, dice. Así es, Martín, aquí estamos bendecidos, prosperados en victoria y pues también bendecidos con la presencia de cada uno de ustedes. Así que sean todos bienvenidos, gracias por estar aquí. Ángel Azul dice, ¿cómo así que se la van a robar? No, Rodas, ella tiene dueño, dice. Sí, ya tengo dueño. Carlos Barbecue dice, Moshi, saludos, saludos mi Carlitos, ¿cómo está mi Carlitos? Luna dice, Ronaldo, saludos, Carlos Ángel, saludos, Ronaldo Martín, el mexicano, saludos, Carlos dice, Luna, saludos, Ronaldo, saludos, amigo Carlos, Carlos dice, Ronaldo, saludos, Martín, Carlos Barbecue dice, Martín, saludos, Luna, Carlos, saludos, Cero Mora ahí está bailando, ¡ay, está bailando! Carlos Barbecue dice, Plata, saludos. Llegó Católico Formado, dice, muy buenas tardes, saluditos, buenas tardes, Católico Formado, pase usted adelante, bienvenido. Rodas Brothers dice, Luna de Suculenta, sola, Católico Carlos Barbecue, buenas tardes, saludos. Carlos dice, Católico, saludos. José Emilgar, vaya amigo Ronaldo, aunque muy sencilla la invitación a suscribirse, ya me suscribí, amigo, dice, Mita Suculenta Rodas, hola. Carlos dice, José Emilgar, saludos, el paraíso ahí está. Carlos dice, Luna de Suculenta, saludos.
Rodas, brother, hola, católico formado, dice Carlitos Mer, saludos, Luna dice católico, saludos, amigo. Angelito dice, saludos, don Carlos Barbecue, Dios le bendiga y lo proteja, bro. Carlos Barbecue dice, Rodas, saludos, José Amilcar, Carlos Barbecue, con todos saludos cordiales desde Soyapango, Dios te bendiga. El Paraíso dice, Carlos, bendiciones nuevamente, católico, y nos vemos antes que llegue alguien, dice, no huyas, cobarde, no huya, no huya, quédese. Católico dice, Moshi, me saludas a mi socia y a mi amor, Juan de Dios. ahí le voy a saludar. Angelito dice, saludos, don Ronaldo. Dios te bendiga, hermano, dice. José Amilcar, vaya al paraíso de Mary, ya me acabo de su, dice. Monse, mi espacio, hola, mi Monse, ¿cómo estás? Dice, hola, buenas tardes, noches a todos, buenas tardes, noches, bienvenida, mi Monse. Gracias, mi Monse, por estar aquí. Pase usted adelante. Pasen, amiguitos, con el link fijado. Si no tienen ahí el link fijado, pasen, vayan a regalar ahí su amistad. Y, pues, vayan ahí con el link fijado. Dice Lunita, dejen su like. Sí, amigos, antes de que se les olvide, dejen su like. Y compartan, amiguitos, compartan en su comunidad. Yo sé que ustedes tienen comunidad, compartan con su comunidad. Lunita dice, dejen su like, el paraíso. Rodas, muchísimas gracias por pasar. Yo agradezco y regreso, dice. Lubita, bienvenida, mi paisana, bella, pechocha, pase adelante. Bienvenida, Monster, dice, bien, gracias a Dios, dice. Me alegro mucho porque están ustedes todos aquí, me alegro, amiguitos. Gracias, gracias por el apoyo, por el aprecio, por su tiempo. Bragado Pesca, bienvenido, Bragado Pesca, ¿cómo está la pesca? ¿Qué tal de pescaditos? Dice, buenas noches, gente, buenas noches, Bragado, bienvenido. Monse dice, pesca, saludos. El paraíso desde José de G. Ah, José dejó comentario, dice. Ahí se fijan, chicos, y les dejan comentarios. Recuerden pasar o regresar. Y ya saben que tienen que ver tienen que ver shorts completitos. Si van a pasar con alguien, vayan a ver dos shorts completitos. Dejen un comentario que vieron acerca del short. Y luego ponchen la suscripción y la campanita de notificaciones para que no se caiga la sub, ¿ok? Mushi Aguilar dice, los dejo, tengo que ir a comprar los tamales de pollo y pan francés para cenar. Dice, ándale, ¿en serio? Aguántela un poquitito, que fije su like, ¿sí? Que fije su like, llevamos 13 minutitos, un poquito más y queda fijado su like, ¿sí? Monse dice, buenas tardes, noches, Lubita. Ángel dice, ¿cómo que pasó? Católico, ¿cómo que mi amor, Juan? O sea, ahora eres católico transformado. Es católico transformado. Ahí el azul, ahí está. Bragado dice, Monse, saluditos. El paraíso, José, es orgánico. Moshi. José, sí, es orgánico. Sí, yo creo que sí, sí. Él es de apoyo. Él es un amiguito de apoyo. Ahí el azul dice, saludos, católico formado. Dios te bendiga, bro, dice. Ahí le están saludando. Así que no se vaya, porque se va. No se vaya, amiguito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No se vaya. Vamos, amigos, dejando su poderoso like. Gracias, Bragado, por su poderoso like 11. Gracias, gracias. El paraíso dice, ah, ok, gracias. Gracias, José, dice. Sí, él no tiene contenidos. Pero si gustan ustedes dejar su sub, pues sería bueno, porque recuerden que de repente a veces uno dice, no, pues ya voy a subir contenido. Entonces ya por lo menos ya tiene ahí su sub. Sería buenísimo que también se le pudiera apoyar en eso, ¿verdad? Porque una de tantas él quiera subir, pues ya va a tener su gente. Entonces, pues sería bueno que dejaran ahí su sub. Igual no ponchen la campanita de notificaciones, solo dejen el sub. Dice, Ángel, creo que esta noche me inunda una tristeza. Ay, ¿qué pasó, mi corazón bello? ¿Por qué está usted así? No me diga, ¿qué pasó, qué pasó? Dice, el paraíso de Mer, perfecto, dice. Bragado Pesca dice, Luna, hola. Lunita dice, Bragado, hola, buenas noches. José Amilcar, yo lo hice, querida paraíso de Mer. Blog, dice, el paraíso dice, perdón, si no saludé a alguien. No tenga pena, porque ya sabemos que anda por ahí. Anda,
anda haciendo mandaditos. Aquí en Guatemala, cuando salimos a pasear y a veces no compramos, solo vamos a pasear, decimos vamos a vitrinear, porque solo vamos a ver lo que está atrás de la vitrina y no compramos. Dice, a ver, muchísimas gracias, José, dice. César González, bienvenido, mi checha, dice, Mushi. Hola, amiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Se te veo. Sí, te veo muy radiante y hermosa. Ay, carajo, se puso porque hoy es sábado. Besos, abrazos de César, tu mendigo amigo. Tu mendigo amigo. Gracias, César, gracias por los abrazos y por todo. Gracias, César, por tu apoyo. Eres un súper amigo. Gracias, gracias, bienvenido. Lunita dice: yo también estoy cocinando. Dice: ay, Lunita, ¿qué está haciendo de rico? El paraíso, dice César, bendiciones, amigo. Bragado dice: el paraíso, hola, amiga. César dice: Mushi, se olvidó sus abrazos y sus besos, carajo. Gracias por los abrazos y los besos. El paraíso dice: ¿qué cocinar, Luna? César dice: Luna, suculentas, hola, ojitos. Ojitos lindos, bienvenida, ojitos lindos, dice mi Mushi, hola. César Bragado, hola. César dice: ojitos, hola. Luna, César, hola, ojitos, buenas tardes a todos. César Paraíso de Mer, hola. El paraíso dice: Bragado, bendiciones. César Monse, hola. Bragado dice: César, hola. Ay, qué bonito, qué bonito, qué chulo, qué hermoso que se están saludando. Espérenme que yo estoy sudando. Vamos a poner el ventilador porque si no, olvídense, olvídense. Hay demasiado calor, pero aquí estoy, aquí estoy. Así que no tengan pena que yo ya me desaparecí. Me desaparecí de ahí, pero ya voy a llegar. Aguántenme la guitarra. Ahí está. A ver. Vamos a ver. Yo creo que ahí. Porque ya estoy sudando, amigos. Ya estoy sudando, es que hay mucho calor. A ver, a ver, a ver. Gracias, amiguitos. Gracias por estar aquí. Es un gusto, amigos, tenerlos aquí en casita, poderles leer. Es un placer también. A ver. ¿Dónde íbamos? ¿Dónde íbamos? Alguien que me diga. Dice Monse, hola. Dice Bragado, César, hola. Ojitos, César, saludos. Monse, César, hola, buenas tardes. Infinito, en anuncios. Hola, Infinito, ¿cómo está? Ella es de apoyo, ¿verdad que sí? A ver, ¿verdad que conocen a Infinito? Claro que sí, yo me acuerdo que la conozco. Luna dice: Mer, pizzas, todo hacer, todo caserío, caserío. Mer, pizza, todo casero, todo casero, algo así. Luna de suculenta dice: ese caserito, caserito. Sí, caserito. Ay, ay, ay. Necesitan los chonches. Permítame un segundito. Ya estamos aquí, perdón, perdón, perdón. A ver, ¿en qué estábamos? Dice, riquísimo, Luna, ojitos, dice yo, con frío, ¿en serio? Yo lo que necesito es frío porque hay mucho calor aquí. César dice, ay, que no tengo que, tengo el enseñado, ¿por qué? Ya vengo, voy a desocupar, dice. Ay, César, El Salvador, mi gente, dice, hola, saluditos, hola, El Salvador, mi gente. Pase adelante, bienvenido, El Salvador, mi gente. Luna dice: Moshi, usted calor. Y yo con frío. Ay, no, miren, yo estoy sudando, miren, yo estoy sudando. Uf, estoy sudando. Haga tremendo frío, sí, Gris dice: ¿en serio? Luna por dos dice: ustedes están con frío, yo aquí con calor. Infinito dice: me dice: Moshi, amor, soy. ¿Quién será? Infinito.
Mer, ah, Mer. Oye, ah, Mer, es la de apoyo. Ay, gracias, mi Mer. Monse, ahí está con sus pollitos. El pío, 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 pío. Lunita dice infinito es Mer. Gracias, gracias, infinito. Dice, Moji, no sabía, Gri. Lunita dice, ojitos. Bragado dice, por acá. Bragado llueve, dice. ¿Está lloviendo, Bragado? Lunita dice, infinito, sí, ve, sí se ve. Vino el frío, sí se ve. Vino el frío, dice. María de Jesús dice, muy buenas noches. Hola, Marita, he estado esperando tu mensaje. Te dejé mi número de teléfono y esperando tu mensaje para que yo te pueda mandar el link de alguien para que tú puedas ir y te puedan ayudar. Pero no he recibido tu mensaje. Bienvenida, mi Marita de Jesús. El Salvador, mi gente, ahí está motivando el chat. María de Jesús, mi like 14. Gracias, gracias, amigos. Pueden ustedes ya compartir con su comunidad si ya tienen. Sí, Lunita dice infinito, Lunita ojitos. Policarpo, excelente noche para todos. Mi gente dice, gracias, Policarpo. Bienvenido, miquito, gracias por estar aquí. Infinito, ahí está. Rodas dice, visite mi casita. Sí, Rodas, brother, ya no invites, que aquí te tengo fijado, no te preocupes. Ya no invites, ay, miren, estoy sudando, ¿vieron? ¿Vieron? Ya no invites, que ahí te tengo fijado. Así que los que no están con Rodas Brothers pueden pasar ahí en su casita, amigos. Eli, hola, mi Eli. Dice, hola, Moshi, ¿cómo estás? Infinito dice, escorpiana, dice. Cuidado, le salen los escorpiones. El Salvador, mi gente, dice, saludos a todos. Policarpo, Moshi, ya le dejé mi dedito. Gracias, Policarpo. Lunas suculentas dice, Moshi, amiga, luego regreso. Ok, mi Lunita. Vinito, estoy con esta también. Y Girasol Mochi dice, ah, también. Ándale, infinito. Ángel Azul dice, tengo un sentimiento que no había experimentado desde que vi caer las Torres Gemelas. Desde un apartamento, piso 86, recuerdo una tristeza desesperada y de incredulidad. Ay, mi angelito, ¿qué te pasó ahora? ¿Por qué recordaste eso, mi angelito? Ay, ay, ¿qué pasó aquí? Ay, mi angelito, no te vaya a hacer daño, mi corazón. Tú tranquilo, relajado como el mango. Tú, relajado, a ver, te voy a cantar mejor. Se baja el mango, se pela el mango, se chupa el mango. Y tú, relajado, relajado, relajado. Eli dice, hola, Lunita. Roda dice, hola, Policarpo. Lunita dice, acá 2 días que llueve, dice. Ay, mi Lunita. Infinito dice, Luna, y está llorando. Eli dice, saludos, Ángel. Espero que se encuentre muy bien en este día, dice Eli. María de Jesús dice, saludos a todo el chat. Lunita dice, Eli, hola, Eli, acá. Moshi, acá andamos haciendo ejercicio. Dice, ándale, dele, dele duro. Infinito hizo, dice, subo, Moshi, porque me caigo. Subo, Moshi, porque me caigo, amor. Dice, ay, tranquila, tranquila, aquí le alcanzo la mano para que no se caiga. Policarpo dice, Rodas, brothers, ¿qué tal? César, Moshi, ¿cuál mango? El mango de mi mocho. Bragado dice, Bragado pesca, ahí está. Boston Channel, saludos, Moshi, ¿cómo le va, amiga? Hola, Boston Channel, bienvenido, gracias por estar aquí, amiguitos. Pasen, pasen con el infijado, amiguitos, y juntos vamos a crecer. Infinito dice, Moshi, ya con Rodas el infijado, gracias, mi infinito. César dice, Policarpo, hola, amigazo, bonito. Este nombre me llega, dice César González, dice María de Jesús, hola Boston, saludos a cada uno del chat. César, más allá, hola, salud, infinito y más allá, hola, dice, saluditos, César, hola Boston, infinito, César, bendiciones. Boston dice, César González, placer saludarte, amigo, dice. María de Jesús, César, saludos. César dice, hola César, ¿cómo sí? Hola César, Grausi es... Sí, se esconde. Estabas haciendo pipí de seguro, dice. Ay, César. Ay, César. Les cuento que he estado un poquito afónica. He estado un poquitito afónica, amigos. Dice infinito, Boston, bendiciones. César dice, Moshi, feliz noche, amigas, que la pases muy bien. Ay, no me digas que ya nos vas a abandonar. Uy, César, ¿cómo has cambiado? Gracias, César, igualmente para ti, hermoso.
Boston dice infinito, un cordial saludo. Boston ahí está motivando el chat. Vamos, amiguitos, vamos motivando el chat, compartiendo. Compartan, amigos, con su comunidad. Compartan a que vengan amiguitos y que sus amigos sean nuestros amigos y que nuestros amigos sus amigos. Así que todos juntos vamos a crecer, todos, 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 todos con todos. César dice, ay, Moshi, afónica, pero muy oída. Toma, sí, te mando flores, dice, ay, gracias, gracias por las flores. Boston dice, César González, es un caso, Moshi, sí, ay, César. Eli dice, no le quiero mandar un saludo para, le quiero mandar un saludo para una persona que a veces anda acá en tu envío, tú sabes quién es esa persona, no le gusta que diga su nombre, me lo reservo, dice, ok. Saludos a la persona que se mantiene aquí en nuestro en vivo, pero no ha venido. Así que saludos desde México, de parte de Eli. Y pues, que venga luego. Policarpo dice, ¿qué tal César González? ¿Cómo te encuentras? Católico formado dice, yo también voy a abandonar muchas casitas. Dice, ay, mi católico, ¿y por qué va a abandonar muchas casitas? ¿Y ahora qué le pasó? César González dice, Moshi, ahora todavía no me voy. Sí tengo ganas de irme, pero me la aguanto, dice. Ah, ok. Dice, recuerdo que salí corriendo a rescatar a mi hijo, que estaba cerca de donde quedaban las torres, y mientras corría vi las caras de la gente llena de cenizas corriendo y había caminado en la multitud. Sí, es cierto, mi angelito. Ay, mi angelito vio muchas cosas ese día, ese 11 de septiembre, pero mi angelito no se me ponga triste porque eso le puede hacer daño. Entonces, no se ponga triste, mi angelito. Boston dice, Eli, placer saludarte, dice César Ángel Azul de mi guarda, dice... Hola, amigazo, saludos desde Colombia, dice César, Eli, saludos, andas por ahí, César Católico, hola, amigazo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Boston, ahí estás, César dice, Moshi, no te preocupes, que más tarde me voy, quiero bailar, hoy es sábado de mover el bote, dice, ándale, se va a ir a mover el bote, César, te vas a ir a mover el bote, César. Católico dice, pues apoyo a muchos y a mí nadie me visita, solo estaré en las casas que me dejen comentarios y en la otra les diré adiós, aunque solo me quede con dos. Dice, ah, mi católico, no sea así, no se ponga sentimental, ¿qué le pasa, qué le pasa, qué le pasa? Tranquilo, tranquilo usted, relax, sabe usted que es que... Católico, tienes que subir shorts, amiguito. Déjame decirte que tienes que subir shorts. No tienes shorts. Mira, te estoy viendo aquí, te estoy viendo. Te tengo en mis dos cuentas. Aquí, ay, no, no se mira, ¿verdad? Aquí está. Mira, mira. No tienes shorts. Te invito a que pongas shorts de un minuto. Tú puedes venir. Tú puedes venir, Católico. Y si vas caminando, miras algo bonito, haz un short con eso y súbelo. Eso te va a traer también gente, te va a traer público y también te va a ayudar a crecer. Así que vamos, vamos, Católico, no te desanimes. Todo es posible. Moshi, hoy me pagaron, tengo que celebrar, ¿ja? Esta noche, que no me esperen en el rancho. Dice, hoy tiene pisto el César. Ándale, César. Angelito dice, gracias, mi Eli. Igualmente, saludos para ti. Dios te bendiga. Una noticia que me puso triste, dice. Ay, no, mi angelito. ¿Y ahora qué pasó, mi angelito? Ánimo, mi angelito. Ánimo. Porque ahí sí que en esta vida estamos expuestos a todo, tanto a lo bueno como a lo malo. Y bueno, tenemos que aprender a ser fuertes y bien valientes. Porque la verdad que en esta vida, pues, ni modo, tenemos que hacerle, ¿verdad? Porque si no nos ponemos valientes, pues, nos gana el sentimiento y hasta nos podemos enfermar. Así que ánimo, mi angelito, y para adelante. César dice, ay, católico, échale ganas con un par de hostias, tío. Dice, tienes balos, pues, dice...
Boston, dice Ángel Azul, yo también ese día lo recuerdo muy bien. Me tocó ir a Miami desde Boston. Son duros recuerdos para muchos de nosotros, dice. Ay, Boston, tú también, Boston. Ay, Dios. César dice, Moshi, ya tengo la pinta para esta noche. Está un poco gordota, dice, pero a caballo regalado, no, se le mira el colmillo. Ya tiene la pinta, o sea, quiso decir que ya tiene a la chica que está gordita, pero ya está ahí está la chica. Ay, César. César dice, Moshi, voy a bailar con una mujer renal. Renal, ¿qué es renal? Jaja, renalgona, dice. Dice, tiene. Tiene dónde sentarse la. Ay, no, César, por Dios. Ángel dice, así es Boston, pero ahora escucho otra noticia que me pone igual de triste o aún peor. José Sarabia, hola José Sarabia, bienvenido, dice hola Moshi. Hola José Sarabia, bienvenido, pase usted adelante, es un gusto tenerlo aquí en casita. Gracias por estar aquí. Yo creo que voy a voltear el ventilador porque creo que me está dejando más afónica. Vamos a ver. Uy, sí me está poniendo un poquito más afónica, ya lo volteé, porque si no, me voy a quedar sin voz. Sin voz me voy a quedar. Sin voz, sin voz, sin voz, sin voz me voy a quedar. A ver, dice Católico, los videos que subo de reflexión duran un minuto. No tiene un minuto para escuchar una reflexión y prefieren guardar un minuto de silencio que. Bárbaro dice, ah, mi católico, no pelees. Déjame decirte, católico, oye, oye, católico. Los shorts los puedes subir, si duran un minuto, súbelos como short. Hazme caso, por favor, hazme caso. Si duran un minuto tus reflexiones, súbelos como short. No los subas como video. Súbelos como short. Los videos los tienes que subir más de 8 minutos. Y luego, después de eso, tienes que hacer una tu lista de reproducciones. Así que ponte trucha marucha. Y católico, ya puedes hacer en vivos. Ya puedes hacer en vivos. A partir de los 100 sub, ya puedes hacer en vivos. Entonces, te invito a que tú hagas en vivos. Eso te va a ayudar también, ¿ok? Y no te rindas. No te enojes. Tranquilo, relájate. Relaja tus nervios. José Sarabia dice: Hola a todos los del chat, dice, ahí está saludando a José Sarabia. Amigo, denle la bienvenida a José Sarabia. Uy, ustedes, ¿por qué no dan la bienvenida? Denle la bienvenida a los amigos que están viniendo. Católico dice, por eso ya no me verán activo con ustedes. Dice, no me amenaces, no me amenaces. Si ya estás decidido a tomar otro rumbo, pues agarra tus tiliches y vete. Nada, mentira. A ver, ¿qué dice? José Sarabia dice, ya es noche ahí. Dice, sí, José Sarabia, ahorita son las 8 y 20, perdón, a las 6, 6 de la tarde y 20. César dice, católico, deja de quejarte y vamos, te invito a bailar al baile de camino. Resultan viejas, resultan así que ponte bueno y camine, dice Cero Mora, ahí está, gracias, miserito, gracias por estar motivando el chat. César dice, epa, ya está bailando. César Moshi, estoy bailando, dice, sí, miro que está bailando. Ángel Azul dice, católico, mejor antes que abandones las casitas, mejor abandona los pecados. Sí. Arrepiéntete. Cero Mora dice, ¿no vinieron los marcianos? No, no han venido, Cerito. Pero yo digo que al ratito van a venir. Esperemos a ver qué hora vienen los marcianos. Boston dice, por minutos de diferencia, no murió mi princesa y me tocó que tomar mi carro y a correr sin límite también. Tuve accidente, gracias a Dios. Todavía estoy aquí contándola. Boston, también te fue duro, amigo, también te fue duro. Tuviste que correr en todo ese desastre. Ay, pobrecito Boston. Ah, viste, Angelito. Él también sufrió igual que tú, mi Angelito. José Sarabia dice, gracias, César dice. Cero se demora, hola, dice. José Sarabia dice, ya son las 8:20. Ah, qué bien, dice. Aquí, bueno. Aquí son las 6 de la tarde y 20 minutos. No sé qué hora sea donde ustedes están, amigos. Cero dice, llegué.
Primero, César dice eso, Boston ahí está, Cero dice, está motivando el chat. César dice, Moshi, ¿cómo te parece que estoy más contento que Marrano? Estrenando lazo, dice. Está más contento que Marrano estrenando lazo, dice. Acá son las 7:23. Uy, nos llevamos solo una hora, César. Una hora nada más, aquí son las 6:23, ya nos cambió. Ama de casa, ¿cómo está ama de casa y mamá? Dice, hola, hola, mirando anuncios, dice el like 14. Gracias, ama de casa, gracias, amiguitos tan chulos ustedes. Gracias por ponernos ahí a ver, espérenme, 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 espérenme. Gracias por ayudarnos ahí con los anuncios. Se les agradece mucho, mucho, mucho. ¿Dónde está el católico formado? A ver, el católico formado, ya lo vi. Uy, 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 creo que ponché mal. Católico formado. Para que no llores, para que no llores. Ahí está. Vamos, amigos, los que no tienen a católico formado pueden pasar ahí con católico formado. Dice, Boston, ahí está, CRSG primero. Yo creo que había leído eso, amigos, perdone. Acá son las 7:23. Ama de casa, sus 14. Boston dice, ama de casa, cordial saludo. César, Moshi, tenemos cerquita, tenemos las mismas horas, solo diferencia a casa, dice, sí, poquito. Ángel Azul dice, Boston, igual me tocó hacer, a mí tomé mi carro y algunas ocasiones iba en contravía y el parabrisas lleno de cenizas, una confusión total, dice. Ay, amigos. Cero Mora dice, Mushi, ¿tienes café? Ay, Moshi, ¿tienes café? Se me gastó. ¿Ya no tienes café tú? Ah, pues yo te invito a cafecito y a pan. Ama de casa dice, acá son las 21, 14 de la noche. Son las 9, 6, 7, 8, 9. 3 horas de diferencia, ama de casa. Sí, 3 horas de diferencia contigo. Luz Ramón, bienvenida. Luz Ramón dice, hola, soy cielo. Hola, mi cielito hermosa, bienvenida. Gracias, mi cielito, por estar aquí. Ama de casa dice, hola, Cero. Cero Mora dice, ama, hola, ama de casa, hola. César dice, ay, me iré oliendo maluco, dice, al baile, se me acabó la loción y ahora a echarme polvos de las patas, no hay de otra. Échate limón, ah, échate limón, no hay de otra. Hola, César dice, ama de casa. Luz Ramón, que es cielito, dice en anuncios. Gracias, amiguitos, por ayudarme ahí a ver los anuncios. César dice, Luz Ramón, hola. Él dice, hola, César. Boston dice, sí, son duros recuerdos, Ángel. Nada fácil no saber si estaban vivos, pero gracias a Dios, aquí estamos, bro, dice. Ay, sí, amigos. Miren ustedes, aquí tenemos dos personitas, que es Ángel Azul y Boston, que vivieron esa tragedia tan dura, amigos, tan dura. Yo creo que tiene, no sé, ¿cuántos años tendrá? Más de 20 años, ¿verdad? Mucho más. Creo que, bueno, aproximadamente unos 25. No me recuerdo, amigos. La verdad no me recuerdo. Pero sí, sí fue, sí, aquí se oyó impactante. No, ustedes que estuvieron ahí. Ay, Dios. Uy, no, de veras que, qué lamentable que tuvieron que haber pasado eso, amiguitos. César dice, Mushi, no es Ramón, es Román. Ay, perdón, Román. Dice, es Román, amiga. Perdón, perdón, perdón. Luz Román dice, hola. Hola, Star. Hola, Esther. Quiere vivir con Olga. Dice, hola, buenas noches, chat, Marina, bella, saluditos. Hola, hijada, ¿cómo está? Bienvenida. Ay, perdonen ustedes la bulla, pero lo que pasa es que están jugando en el campo y entonces quemaron cohetes y los perros se emocionan. Bienvenida, mi hijada, gracias por estar aquí. Diario Vivir con Olga dice, padrino Ángel Azul, saludito. César dice, diario Vivir con Olga, hola. Boston dice, Luz Román, un cordial saludo. Diario Vivir con Olga dice, Juan de Dios, saludos, mi rey hermoso, te extraño, papi, dice. César dice, ama de casa, hola. Boston ahí está. Eli dice, me lo imagino, Ángel, nunca esperamos ese tipo de noticias, dice. Plata dice, perdón por ser metiche, pero ese amigo que se dice ser católico creo que tiene razón. ¿Cómo es posible que no tengamos tiempo para escuchar una reflexión? Perdón por mi imprudencia, dice.
A ver. ¿Saben qué es lo que pasa, amiguitos? Que yo no sé cómo está eso ahorita. No sé cómo está. A ver, Católico Formado está fijado ahí. Para el que no lo tiene, puede pasar con él. Para poder crecer y que estén recomendando los contenidos, déjenme decirles que cuesta que recomiende los contenidos, amigos. Yo pasé mucho tiempo. Espérenme. ¡Moshi! ¡Se baja! Fíjense que yo pasé mucho tiempo, muchísimo tiempo, y a mí no me lo recomendaba. YouTube no me lo recomendaba y costaba que entraran las notificaciones. Entonces, déjenme decirles que Católico, tranquilo, todo su tiempo, no se pongan así, porque recuerden que esto va lento, amigos, esto va lento y no vamos a subir de la noche a la mañana. Nos ha costado un montón y a todos nos va a costar un montón, así que no se desanimen. Vamos con todo, están empezando, así que déjense de quejas y están empezando y todo lo que les falta. Ustedes no tienen idea todo lo que nosotros pasamos, amigos. Hemos pasado unas tribulaciones bien duras, pero sin embargo aquí estamos, así que ánimo, amigos, porque déjenme decirles que esto no es motivo para que digan, ay, no, ya no voy, ay, que... Pues no, amigos, no, es cuando tienen que echarle más ganas, Y van a ver que van a lograrlo. Así que yo les animo, en el nombre de Jesús, yo les animo. Y vamos para adelante, amigos, vamos para adelante. Luis Martínez dice, buenas noches, Moshi. Hola, Luisito Martínez, bienvenido, Luisito Martínez. Gracias por estar aquí, amiguito. César dice, Moshi, me iré a bañar. Yo ya rezo, no me vayas a mirar. Dice, no, César, no te voy a mirar. Plata dice, yo sigo ese amigo y tiene buenas reflexiones. Sí, yo ya fui a ver sus reflexiones, claro, ya. Pero ya les digo, tiene que subir más contenidos. Pongan short, amigos, los que están empezando, pongan short. Ustedes que son nuevos, échenle ganas al short, porque el short atrae público, amigos. Tío Tavo pregunta, dice el Live 17. Bienvenido, tío Tavo, ¿cómo está? Bienvenido. Marciano dice, hola, terrícolas. ¡Ah, ya vino Marciano! Bienvenido, Marciano, ¿cómo está usted? Ya lo extrañábamos ahí, Cerito dijo, ¿no ha venido Marciano? Yo le dije, ya va a venir. ¿Vieron cómo soy yo de adivina? No, pues ya estoy aprendiendo, ya soy adivina. Gracias por venir, Marciano, Ciano. Boston Channel dice, tío Tavo, ¿cómo te va, bro? Marciano dice, Moshi, bájate. No, aquí estoy bien, no. Dice, tío Tavo, muy bien, Boston Channel, gracias. Luis Martínez dice, ándale. Sí, Luisito Martínez, ándale, Luisito. Ángel Azul dice, sí, Boston, gracias a Dios, como dijo Gabriel García Márquez, vivir para contarla cuando llegue a mi apartamento. Espérame, dice, viví para contarla cuando llegue a mi apartamento en el Bronx, terminé de ver caer la segunda torre por televisión, dice. Ay, no, qué pena, ¿verdad? Plata dice, Católico Formado, ánimo, los que queremos estar bien, estaremos contigo, dice. Así es, amigos, claro que sí, ánimo, gracias Plata por ahí animar a mi amiguito. Glenda dice, Moshi, buenas noches, mi Glendita, buenas noches, bienvenida, mi Glendita. Muy obrigado por su presencia, mi Glendita. César dice, ay, qué lindo el Marciano. Ya lo saludé, me estoy refregando la panza, dice. Boston dice, señores de IT, es duro hasta los grandes youtubers. Por tanto, caen de vistas también. Imagínense nosotros los canales pequeños. Paciencia, amigos. Sí, amiguitos, sí, paciencia. Paciencia, amiguitos. Glenda dice, César, hola. Luis Martínez dice, esa foto, Moshi, ¿dónde es? Ay, César Martínez, esa foto es de la antigua Guatemala, amigos. Ay, ¿no ven que yo estoy de típico? Sí, es de la antigua Guatemala, amiguito. Dice Glenda, Luis, hola. Ángel dice, saludos, Olguita, Dios la bendiga, dice. Glenda dice, Luis, Luz, dice, tío Tavo ahí está motivando el chat, gracias, tío Tavo. Marciano, Oceano, dice, Glenda, buenas noches, mi amiga, dice, César, Glenda, qué pena contigo, me estoy bañando, ya te abrazo, dice, Glenda, dice, Ángel,
Ahí le está saludando. César dice, ya regreso. Glenda dice, Marciano, buenas noches. Boston, Chandler dice, Glenda García, un cordial saludo. Ama de casa y mamá dice, yo quiero mujeres que me compartan mi estilo de vida como mamá y ama de casa, porque no a todos les gusta el mismo contenido y bueno, no podemos obligar a nadie. Sí, eso, ay, es que es tremendo, ¿verdad, amigos? La verdad que sí. Marciano dice, César aquí, el guapo soy yo, dice, ándale. Ándale, Marciano, con esa cabezota te ves bien guapo, Marciano. Ama de casa dice, a mirarnos, dice, sí, amigos, vamos a apoyarnos, amigo, vamos a apoyarnos. A ver, a ver, a ver. María de Jesús, ahí está, dice, a mirarnos, dice, ah, no, perdón, perdón. María de Jesús, ahí está motivando el chat. Vamos, amiguitos, vamos, 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 pasando con Católico Formado. Dos minutitos para el que no ha pasado con Católico Formado. En dos minutos creo que pueden ir ustedes. Y vamos a subir a alguien más. Dice Boston, dice Glendita, hola. Marciano dice, soy Cero Mora, Glenda. Eli dice, ya en un ratito termino los ejercicios, Moshi. Me duele un poco lado derecho de la espalda, lado del brazo derecho. Cuando hago un movimiento me duele de repente. Y lo bueno que uso la mano izquierda para cocinar. Dice, ay, mi Eli. Hello, Glenda, dice, ahí está saludando Luisito a Glenda. Glenda dice, María, hola. César dice, sí, Marciano, se le nota lo guapo. Espera que salga y verás que yo también soy un príncipe, dice. Plata dice, Católico Formado, siga adelante. Yo lo seguiré escuchando y si tiene tiempo, siga subiendo eso. Donde hay dos o tres, ahí estaré yo, dijo Jesús. Dice, eso, tan chulos, tan chulos. A ver, Plata, vean un mi short y déjame un comentario. Porque si no me vas a dar ahí un comentario, no me cuesta llegar contigo. Entonces te agradecería que me vayas a dejar un comentario porque no te he visto. Plata, no te he visto en ningún comentario de algún mi short o algún mi contenido. Entonces, si tú vas ahí, yo rapidito voy contigo y ya puedo pasar, ¿ok? María dice, ama de casa y mamá. Ahí está saludando Glenda, dice Luis, my friend, dice, tío Tavo, ahí está. César dice, ay, carajo, casi me caigo. Sí. María dice, Glenda, saludos. Ángel Azul dice, ya, Católico, mucho drama, no vaya a llorar. Me vas a poner más triste de lo que estoy, dice, ay, mi angelito, tranquilo. Marciano, ahí está. Glenda dice, tío Tavo, hola. Tío Tavo dice, hola, Glenda. Marciano dice, ¿verdad que sí? Luz Román dice, tío Tavo, hola, soy Cielo. Tío Tavo dice, hola, Luz. Ángel Azul dice, Marciano, Ciano, saludos desde Urbano. Dios te bendiga desde acá también, dice. Chabelita G dice, hola, muchos saluditos. Hola, mi Chabelita, ¿cómo está usted? ¿Ya subió usted contenido en OnlyFans? ¿Cómo le va? Boston Channel dice, Marciano, un cordial saludo. Luis Martínez dice, luz del cielo. Luz del cielo, entonces, dice. Boston dice, Chabelita, un gusto saludarlo. Luz Ramón dice, saludos. A ver. Cielo suculento y más. Sí, ella es cielito suculento. Dice Boston, Luis Martínez, un cordial saludo. Chavilita dice, hola Boston, saluditos. Tío Tavo, ahí está. Ángel dice, saludos, paisa. Glendita García, Dios te bendiga, bella dama, dice María de Jesús, ahí está motivando el chat. Plata dice, señorita Moshi, yo solo tengo contenidos de mi gran país, Acambay, dice, con mis canciones, pero le dejo comentario. Claro, déjame comentario, porque igual, si tú subes algún, ¿cómo se llama? Algún estreno, luego me lo notifica y ya pues te puedo acompañar. Eli dice, saludos Tavo. Tío Tavo dice, gracias Eli. Chabelita dice, bonita usted en su foto. Dice, gracias Chabelita, es que ese día me bañé también. Boston dice, Plata, un cordial saludo. Cero Mora dice, ¿por qué dice promoción pagada a mi Moshi? ¿Promoción pagada? ¿En dónde dice promoción pagada? Ay, en la vida de los perdidos, de los abandonados, de los afligidos. ¿Qué pasó? ¿En dónde dice promoción pagada? ¿Por qué dice promoción pagada, mi Moshi? ¿En dónde? Como que ya me puse en qué pensar.
Luz, Román dice, es que mi hija Luz me presta su iPhone para apoyar. Dice, gracias, mi Lucita tan chula. Tío Tavo dice, ¿qué hay de cenar, Moshi? Ay, tío Tavo, ahorita tenemos un juguito. Un juguito, unos chicharrones, unos platanitos, mire. Tenemos unos platanitos, los vamos, no sé, ¿qué dicen ustedes? ¿Lo hacemos fritos? ¿Lo hacemos cociditos? Ah, no, pues ustedes mandan y hacemos platanitos. Boston dice, Cero Mora, cordial saludo, Cero Mora ahí está. Boston dice, ahí está saludando Cero Mora a Boston. Tío Tavo, ay, ¿quiere tacos? ¿Quiere tacos y burritos? Ay, tío Tavo, no tenemos cerca, no tenemos cerca Taco Bell. Ahí sí, le quedamos mal. Chabelita dice, ¿qué pues? ¿Qué cuenta, amiga Moshi? Pues, ¿qué les puedo contar yo? Pero, ¿qué les puedo contar? ¿Qué les puedo contar yo? Pues, que tenemos vida, que tenemos salud, que estamos felices, que ahorita estamos platicando, que no hay nada bonito como la amistad, no hay nada bonito como el respeto. ¿Y qué más, pues? Luis Martínez dice, ay, ahí sí, ya no sé yo. Solo entendí que dijo Brasil y solo entendí que dijo Glenda. No, ahí sí no entendí. Trato de entender, pero no. ¿Qué dice How are you, Glenda? How are you, Glenda? No sé. María de Jesús dice, Boston Channel, saluditos. Tío Tavo dice, sí. La plátano frito está bien, dice. Ah, bueno, platanitos fritos. Unos frijolitos, así licuaditos, aguaditos. Y cremita, digo yo. Cremita, un muñeco de tortillas, pero así de masa. No sé, ¿qué dicen ustedes? Chabelita dice, llegando del gimnasio, amiga chula. ¡Ay, del gimnasio! ¡Ay, me alegro mucho, Chabelita! Tío Tavo dice, Taco Bell no se te manda al baño por 3 días. Ya les hace daño el Taco Bell a ustedes. ¡Ay, ya están jodidos ustedes! Ya les hace daño. A mí me encanta el Taco Bell. Todavía no me manda al baño, o sea que todavía aguanto. Todavía no me manda al baño. Ay, por Dios santo. No, Román dice, es como esta tú. Es como esta. Tu Glenda. How are you, Glenda? Dice, es como, ¿cómo estás tú? Ah, es como, ¿cómo estás tú? How are you, Glenda? ¿Cómo estás tú, Glenda? Oh. ¿Cómo estás tú, Glenda? How are you, Glenda? Óndale, ustedes, voy a tener que aprender yo inglés porque si no, chipilín, yo me voy a quedar toda la noche con la pena y con la preocupación de, ¿qué fue lo que dijo en inglés? No voy a dormir por estar pensando, ¿pero qué quiso decir en inglés? Chabelita hizo siempre el negocio, jaja, dice, sí, hay que preguntar, ¿verdad, Chabelita, qué pasó con el negocio? Ángel Azul dice, Luis Martínez, mi mochita es de Guatemala, dice, así es, ¿verdad? No, ¿qué es? ¿Is from? ¿Is from qué es? A ver, Chablita dice, ay, amiga, ese negocio, jaja, dice. Chablita dice, Luis Martínez, hola, ya va a pegar, dice. Ah, ya mero, ya vieron, ya merito. Tío Tavo dice, prefiero el campero, aunque no dejen entrar a mi firulais, dice. No, no dejan entrar. ¿Saben en dónde dejan entrar al firulais? En Galerías Prima, no, 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 no. En Miraflores dejan entrar a Firulais, pero tiene que llevar la correíta, o sea, tiene que ir con correíta, tiene que llevar usted sus bolsitas, sus toallitas, por si él se hace pipí o hace el dos, pero ahí dejan entrar, porque yo la otra vez llevé a mi Firulais y fui a comer ahí y ahí estaba mi Firulais, entonces sí me dejó. Entonces, ya sabe, tío Tavo, cuando quiera salir con el Firulais, vaya a Miraflores, que ahí lo van a dejar. Pasen, amigos, con el link fijado, amiguitos. Dice, a ver, Jackie, bienvenida, mi Jackie. Gracias por estar aquí, mi Jackie. Pase adelante.
bienvenida. Dice, hola, hola Miyaki. Amigos, vamos a poner un ratito a tío Tavo. Vamos a subir un ratito a tío Tavo, amiguitos. Así que el que no tiene a tío Tavo puede pasar ahí con tío Tavo a dejarle su amistad. Dice, chavrita, Moshi, usted está promocionando mi negocio. Sí, es que me conviene a ustedes, me conviene. Porque pónganle ustedes, Chabelita, con su negocio va a tener mucha clientela, mucha gente, muchos seguidores. Entonces, me conviene juntarme con ella. Me conviene, o sea, hay que ser inteligente, ¿verdad? Me voy a juntar con ella, me voy a pegar con ella para que así cuando ella ya sea muy famosa, entonces ya me pase su fama, ¿verdad? Solo que yo sí no voy a ser OnlyFans, no. Yo le acompaño a ella, yo le voy a dar motivo, ¿cómo es? Yo la voy a motivar, perdón. Yo la voy a motivar, pero ella va a ser la chamba. Ella va a ser la chamba, yo voy a ser su manager. Así es, ¿verdad? Luis Martínez dice, Chabrita se porta mal, dice. Ángel Azul dice... Luis Martínez, bienvenido a la casa, ¿no? ¿Qué? Con Moshi, al canal de Moshi. No sé. ¿No es Dios le bendiga, brother? A ver. Luis Martínez, bienvenido al canal de Moshi. Dios te bendiga, brother. ¿Yo digo? Ay, Jairo, solo viene a borrar mensajes. ¿Por qué no saluda mejor? Diga buenas noches. No que entra a borrar mensajes. Eso como que ya no me gustó, ¿verdad? Eso como que ya no me gustó, eso de borrar mensajes. María de Jesús, ahí está. María de Jesús, tío Tavo, ya estoy contigo. Dice Chabelita, si bien mal, sexy, en el jacuzzi. Dice, ándale. Sí, bien mal, más sexy en el jacuzzi, dice. Ángel, saludos, Chabrita, Dios la bendiga mucho. Luis Román, ahí está. Tío Tavo dice, gracias, María de Jesús. Chabrita dice, todo video pagado, ¿verdad, Moshi? Sí. Lupita López, hola, saluditos para todos. Hola, mi Lupita López, bienvenida. Gracias por estar aquí, mi Lupita. Familia Burgos dice, publicidad. Ándale, está en anuncios, Lupita. Está en anuncios. Gracias, Lupita. María dice, Chabelita, saluditos. Ándale, entró ahí Jairo. JJ Jairo. Pero solo nos vino a borrar mensaje. Ay, ¿cuáles son esas intenciones de solo entrar a borrar mensaje? ¿Ustedes qué opinan? A ver, vamos a poner en nuestro próximo título. ¿Y usted qué opina? Chabelita, saludos, dice María Jesús. Chabelita dice, hola Ángel Azul, saluditos. Chabelita dice, hola María, saluditos. Bienvenida mi Lupita López, ¿cómo está mi Lupita? Ya no la he visto. Yo creo que la vi la otra vez que hizo su en vivo y dijo que ya tenía días que no había hecho, que hasta ese día, pero no la he vuelto a ver. Entonces no sé qué pasó, ¿verdad? Así que bienvenida Lupita, dice María de Jesús, Lupita, saluditos. Lupita dice, María... hermosa, saluditos, vamos amiguitos, para el que no tiene a Marita de Jesús, apoyémosla amiguitos, y amiguitos, yo les quiero pedir un favor, si Marita de Jesús llega con ustedes, si llega con ustedes a su casita, colabórenle, apóyenle a mi Marita de Jesús, ella le está echando ganas a su cosita, a su casita, ay perdón, ya iba a decir a su casita amigos, pero no sé qué está pasando, que le está costando subir, tiene 276, no sé qué está pasando, que le está costando subir y tiene contenidos, así que les invitamos amigos, que le echen la mano a la amiguita amigos, porque ella es bien apoyadora, ella ha estado en muchos en vivo, la he visto, no sé qué está pasando que no sube, no sé qué está pasando, yo ya le dije que cambie sus técnicas, si van con ella... pónganle que si hoy se va a su, no vaya ahí hace ratito, vaya hasta mañana. Entonces, no cuesta nada, amigos. Déjense llevar de consejos, que el que lleva consejos llega viejo, dice. Lupita dice, María, hermosa, saluditos, Lupita. Moshi, hermosa, estoy en un solo que tengo muchísimo trabajo. Ay, mi Lupita López, tiene muy, es una bendición. Usted échele ganas, gracias por estar aquí. Y pues sea bienvenida mi Lupita, ya sabe que cuando usted quiera, pues está en su casita. Chabelita dice, esos videos ya tienen dueños, son privados. Dice, ay, entonces no va a ser billete, no, así no.
No va a haber money. Ah, no, Chabelita. Usted olvídese de del dueño. No, 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 no. Ya póngase trucha marucha porque si no estamos jodidos. Tío Tavo dice, Lupita, hola, Angelito, dice Chabelita, ¿qué negocios tienes? Angelito, es que Lupita ya se va a meter a OnlyFans y va a subir videos. Y entonces me conviene ser su amiga porque va a ser muy famosa ella. Y entre más ella va más famosa, yo me voy a pegar a ella para que también yo tenga fama, ¿verdad? O sea, pues, o sea. Dice Lupita, hola tío Tavo, saludos cordiales para ti. Luisito Martínez dice, Moshi, ¿qué sirve para el dolor en las piernas? Estaba jugando fútbol y no puedo ni caminar. ¿Te golpeaste o fue mucho, mucho ejercicio? A ver, déjame recordar estas pastillas, ¿cómo se llama? Toma Vitaflenaco. El Vitaflenaco te sirve para desinflamar y para el dolor. No sé si puedes hallar en donde tú vives. Hay unas pastitas que se llaman Vitaflenaco. Buenísimas, buenísimas. Eso te va a ayudar, amiguito. Tío Tavo dice, en 24 horas te regreso, María. Eso, así es. En 24 horas, amigos. ¿Se dan cuenta? Eso hace que no se caigan. Tío Tavo dice, gracias, Lupita. Familia Burgos, ahí está. Vamos, familia Burgos, puedes pasar ahí con María de Jesús. Ve con María de Jesús, amiguito, pero déjame decirte, familia Burgos, ve, mira dos shorts, completitos, completitos, y depende de lo que viste ahí, entonces ya tú le vas a comentar, ¿ok? Dice Lupita, de nada, Tavo, Chabelita dice, Ángel, jaja, un negocio, dice Lupita López, siempre vengo a dejar mi like y me quedo en el matocho, mi hermosa. Ay, mi Lupita, mi matochera. Gracias, mi Lupita. Familia Burgos dice, like 22. Gracias, familia Burgos. Chabelita dice, sí, amiga, el gimnasio está dando resultados. Dice, ándale. Entonces sí, ya va a ser bien sexy, mami. Ángel dice, el like 22. Gracias, gracias por el like 23, 24. Gracias, amigos. Luis Martínez dice, Ángel, ¿cómo quieres entrar al negocio también? Ángel, ¿cómo? ¿Quieres entrar al negocio también? Es que, ay, ¿será? ¿Será que hay OnlyFans para hombres? Sí, tal vez, ¿verdad? No, eso sí, ya no sé yo. Marciano, sí, no, dice Chabelita, hermosa, hola. Plata dice, señora Moshi, solo escucho que estás leyendo lo que escribimos porque no toca un tema, perdón, porque tenerme en los que no me importa. Dice, dime tú qué tema quieres que toque. Si tú me dices un tema, pues tocamos un tema, porque aquí se trata de que podamos interactuar y que si ustedes quieren platicar de algo, tú dime un tema y lo tocamos. ¿Qué tú quieres saber o qué tú quieres escuchar? Y pues será un placer, será un placer. ¿Ok? Ángel dice, depende de qué negocio. Sí, es que depende, ¿verdad? No, pues ahí díganle ustedes. Marciano dice, ¿no viste a Cero Mora? No, vino hace ratitos, pero luego dijo, ¿no ha venido Marciano? Y entonces, espérate que lo voy a llamar. Cero, Cero Mora, ¿será que tú puedes venir que ya está aquí Marciano? Ya va a venir, ya va a venir. José Amílcar dice, mi querida Moshi, aquí mi otro like. Gracias, José Amílcar, tan lindo. Gracias, gracias por el apoyo, amiguito. Chabrita Moshi, si ¿sí sabe dónde le conviene? Sí, sabe dónde le conviene, sí, ¿verdad? Marciano dice, sí, yo tengo mi OmniFan, dice, él tiene su OmniFan. ¡Ándale! Él también tiene su negocio, amigos, ya vieron. Chabrita, todos quieren entrar al negocio, dice. César Moshi, ya estoy perfumado. El vecino me dijo que olía a varón. Ya te vas a ir, media vez no te lleves a la esposa del vecino a bailar, porque si no te va a agarrar a chanclazos. Sí, el varón a la voy de parranda. Ándale, hoy no te toca trabajar, César. Hoy no vas a ir a. Hoy no te vas a ir. ¿No tienes evento? Hoy no te vas a ir a cantar, no, ¿verdad? Es que tú eres. ¿Qué? Tú eres DJ. Hoy no vas a ir a chambear. Luis Martínez dice, Ángel, ¿quiere ser el segundo manager de Chabelita? Dice. no, si es que ya se está poniendo famosa la muchacha. Sí, Chabelita dice, sí, Luis Martínez, ya saben dónde se va a hacer famoso, dice. Ahí van a subir como espuma, amigos. Dice César, ay, mire al marciano, ahí, a ver, a ver. Ay, mire al marciano tan simpático, tiene una cabeza muy.
Como que habrá sufrido a la marciana. ¿Cómo habrá sufrido la marciana en el parto de este caballero? Dice. Se le quedó la cabeza a ustedes. Se le hizo óvalo. Chabelita, hola, dice César. Pelpat, dice, hola, 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 Pelpat, bienvenido. José Milcar, dice, toquemos un tema que cenarán este día, sábado, Moshi, porque yo cenaré tamales de pollo con francés y café con semitas. ¡Ay, con semitas! Mieluda de tres pisos, engorda muchos, dice. Engorda muchachos, dice. José Amílcar quiere engordar. A ver, quieren tocar el tema de qué van a cenar. Bueno, pues yo tengo platanitos ahí, tengo platanitos para. Estaba pensando no freírlos porque luego los platanitos con aceite, pues sí, hacen un poquito de daño, ¿verdad? Entonces, como dijo César, estoy bien repolludita, entonces no voy a echarle más grasa a mi hermoso cuerpito. Entonces, puede ser de que haga unos mis platanitos así hervidos con canelita. Uy, qué ricos. Sí, qué ricos. Dice, amigo, amiga privado, cobrado, dice. Ángel, chavita, entonces, ¿quieres hacerle la competencia a la huerfanitas? Tienes que hablar con Juan y conmigo. Somos los que damos permiso para ese negocio, dice. Ay, no, este César. César dio este angelito. César dice, Moshi, la gordita está invitada a la fiesta. Allá nos vamos a ver después de la fiesta. Me voy de baile. Ah, o sea que la gordita la invitaron a la fiesta y tú estás invitado. Y entonces tú le echaste el ojo y le dijiste, vamos a bailar, tú quieres ser mi pareja y se van a ir a bailar. Ándale. Hola César González, dice Chavita. Luis Martínez, Chavita, me manda saludos cuando seas famosa, dice. Sí, señora Moshi dice, algo importante para la humanidad, dónde está el mundo que recibimos y qué mundo dejaremos a los que vienen detrás de nosotros. ¡Ay, Dios! Si hablamos del mundo en que vivimos y el mundo que dejaremos y el mundo que les toca a los que vienen, yo creo que vamos a sacar corrido a todos. Ay, no, mi plata, ay, mi plata. Ay, no. Estamos tremendos en ese tema, ustedes. Chavita, ese negocio es como Moshi, ella sabe de, pide los permisos. Uy, sí, Moshi, la marciana ya no cree que hizo una cara de estreñimiento al tener este marciano tan berracamente chulo, dice Chavita. Sí, Luis Martínez, eso no sé. No se olvida, dice César, Moshi, te quiero, gracias, yo también te quiero, César. Cero, ¿me llamaste Moshi? Sí, Cero, ahí tenemos a Marciano Ciano, que estaba preguntando por ti. Yo creo que ese tu amiguito te quiere mucho, 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 que te extraña cuando no te mira. Entonces, cuando no te mira, ahí pregunta por ti. O sea, Mirka dice, qué rico, yo cocino plátanos también, pero los hago con canela. Salcochado, eso mañana dice, ah, eso es para mañana, salcochado, ¿qué es salcochado? Canela salcochado. Bueno, yo los hago, o sea, los puedo, o sea, así, lavar bien, 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 le quito esto, estos puntitos, y luego los hago así, o se pueden hacer así. Así, y ya bien lavadito esto, se pone a hervir con todo cáscara. Déjenme decirle que es buenísimo porque tiene potasio, potasio. Entonces, tiene potasio, eso nos ayuda bastante, bastante, bastante. Le echamos canelita y very good. Ay, la Moshi está hablando inglés. Solo ese pedacito porque no sabe, va. Entonces, buenísimo, amigos. La verdad que buenísimo. Incluso nos podemos tomar el agüita porque está bien lavado en la cáscara. Nos podemos tomar el agüita y nos ayuda bastante. Dice Cholita, que manden para el gimnasio, jaja. Dice, ay, ya vieron, va a trabajar para que le manden para el gimnasio. Eso, Moshi, cuando estaba instalando el sonido, conocí a la gordita. Tiene una cara muy bonita. Y cuerpo devastador, sí. Ay, no, ya me imagino. Cero mora, saluditos. Pelpat, gracias, gracias, mi Pelpat, por estar aquí. Plata dice, esos son temas importantes.
Sí, mi plata, eso tienes tú toda la razón. Pero déjame decirte, plata, déjame decirte, amiguito, que sí, es cierto, nosotros en este mundo estamos de pasadita y tenemos que aprovechar este tiempo para sonreír, para vivir, para amar al prójimo, para hacer el bien, sin mirar a quién, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y déjame decirte que hay muchos en esta vida que no podemos, que a veces pasamos, que pasamos desapercibido, a veces pasan a la par de unas de las personas, ni siquiera un Dios te bendiga, ni buenos días. Este mundo está tan corrompido de tanta maldad. Pero bueno, que Dios tenga misericordia de nuestras vidas, ¿verdad? César dice, católico, ¿qué hiciste? Camina en el baile, dice, te distraerás. No, católico está en el matocho. Ángel Luis Martínez dice, la Chabela va a ser parte de las huerfanitas. La vamos a enseñar a bailar el tubo, dice. Chabelita Ángel Azul, yo soy de categoría, no, esas no me hacen competencia, dice. Ah, no, entonces no, no, no. No, no, Angelito, ahí sí que va a tener usted que abrir otro negocio con Chabelita, porque aparte va a ser el de las huerfanitas y aparte va a ser el de Chabelita, o sea, ya ella es de otra categoría, dice. Entonces, no, 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 ahí no, es otro negocio ese. César dice, ay, mire, ahí basta, ay, hasta plata, ay, mire, ay, hasta plata, no lo había saludado, dice. Es que sin tanto baño el vecino ni te veía, saludos, dice. Magnolia Torres, hola, mi Magno, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias, mi Magno, por estar aquí. Pelpat, gracias por estar ahí motivando el chat. Zaida García Chan dice, azúcar, Moshi. Bienvenida, mi Zaida Chan. Bienvenida, gracias por estar aquí. Yo me fui a comer unas dobladitas de, a ver, ¿cómo se llama? Unas dobladitas de loroco con queso rico, sabroso, delicioso. Con un chile en escabeche bien rico. César dice, plata, saludito, chavalita, de comer. No, engorda, yo estoy a dieta, dice. Magnolia dice, Moshi, mi Magnolia, bienvenida, bendiciones, dice Magnolia. Plata dice, César González, saludo, chavalita, tú, eso no me gusta. Yo no, dice. César, Magnolia, hola, amiga, abrázame, que vuelvo a Pachilín. ¿Qué es Pachilín? Abrázame, que estoy recién bañado, dice. Ángel dice, amigo, plata, no aumente mi tristeza con esas preguntas, amigos. Saludos, Dios te bendiga, dice. Pelpata, ahí está. Zayda dice, mucho uno saluda a la gente, muchas veces no le contesta a uno, dice. No, pero déjame decirte, mi hermosa Zayda, que no importa, tú saluda y pues poco a poco la gente te va conociendo y va sabiendo cómo eres y después te van a querer. Primavera dice, buenas noches, Moshi. Buenas noches, Primavera. Bienvenida. Gracias por estar aquí, amiguita. Es un gusto, un placer tenerte aquí en casita. Gracias, Primavera, por venir. Muy obrigado por tu presencia, amiguita. Dice Magnolia, César González, bendiciones, Primavera. Like. Gracias, mi Primavera. Gracias por el poderoso like. Gracias, amiguita. Diario Vivir con Olga dice, madrina, aquí sigo, pero escuchando nada más. Ok, sobrina, ahijada. Primavera dice, bueno, no hay que subir personal. Dice, eso, vota para subir personal. Amigos, el que no tiene ahí a Primavera, el que no tiene ahí a Chabelita, el que no tiene a Diario Vivir, ahí está Zaida, Angelito, está Plata, ahí están todos, Magnolia, ahí están los amiguitos que tienen azulito. Pueden pasar ahí, amiguitos, pueden pasar con cada uno de ustedes a dejar su amistad, amiguitos. Diario Vivir con Olga dice, madrina, aquí sigo, pero escuchando nada más. Ah, yo creo que había leído, perdón. Chabelita dice, de comer no quiero saber, hablamos mejor de amor, dice. Uy, hablemos de amor, dice. Órales, pues, ya quieren hablar de amor. ¿Qué quiere decir usted del amor? Dice Magnolia, ¿sabes? Esta noche voy a bailar con una que tiene un problema renal. Es renal. Ay, no, César. Es renalgona, dice. Plata, señorita Moshi, señorita Moshi dice. Y solo es importante sonreír y que le va a dejar a los que vienen detrás de usted, ¿le dejará solo sonrisas? No, pues claro que no, Plata. Lo que pasa, Plata, que cuando uno tiene temor a Dios,
cuando tiene uno principios cristianos, cuando uno está buscando de Dios, porque no solo se trata, no solo se trata de ay, yo le tengo temor a Dios, yo amo a Dios, pero no se demuestra. Entonces, hay que enseñarle a los hijos, hay que enseñarle a los hijos que tenemos un Dios vivo, un Dios que hace milagros, un Dios que perdona, un Dios que es sanador. Oh, no, amigos, no, hombre, ya ustedes quieren que yo predique. No, pues yo puedo predicar, pero no me vayan a linchar, por favor. Entonces, hay que enseñar a los hijos, ¿no, amigos? Hay que enseñar a los hijos a respetar, amar a Dios sobre todas las cosas. Y pues y no hay mejor herencia, no hay mejor herencia que eso, porque déjenme decirle que el salvar su alma es lo más importante que pueda haber, ¿ok? Magnolia ahí está motivando el chat a bailar. César dice, Chavrita dice, ya el negocio dejámoslo para el otro día, dice, ok. César dice, Moshi, ¿no sabes qué es pachulín? Es un perfume barato que huele a kilómetros. Ah, aquí le decimos siete machos. Pelpat ahí está motivando el chat. Gracias, Pelpat, gracias, mi Magno. Dice, ya compartí, gracias, mi Magno. Estoy en comerciales, dice, gracias, Magno, muy amable. Chabelita dice, hablemos de amor. Oh, quiere hablar de amor. Hoy anda enamorada. Magno le dice, Chabelita, bendiciones. César, Magno le dice, se me acabó la loción. Gracias a mi vecino, me dio una untadita. Ya estoy listo para la... ¿En serio? Ay, César, fuiste con el vecino que te regalara. Ay, César, ya ni gracia tienes, bárbaro eres. Limón te hubieras echado, no hubieras llegado con el vecino. Dice César González, jaja, dice Chabelita, hola Magnolia, saluditos, hermosa. Magnolia dice, vas a tocar hoy, César González. César dice, Moshi, mañana seré otro. Dice, ándale, otro pero mal emplasticado porque vas a llegar bien cansado. César dice, Magnolia, mi amiguita, sí, mi amiguita, dice Magnolia, yo también estoy locamente enamorada. Dice, ay, Magnolia, Magnolia dice, Moshi, está enamorada, enamorada por primera vez. Dice Chablita, mi negocio no es cualquier, no es cualquiera, dice. Eso, amiga, Moshi dice, por defender el negocio, dice. Plata dice, señora Moshi, salvemos al mundo enseñando valores. Sí, o sea, aparte de que si hablamos del amor de Cristo, también podemos salvar en el mundo con ser ordenados, ser aseados, porque hay otro problema si hablamos de salvar al mundo, ¿no? Si nuestro mundo está muy chuco, está muy desordenado, ¿saben? Empezando con que ahora la mayoría se come un banano y deja tirada la cáscara. Ay, no, pongo mi bananito donde estaba. Hay que ser ordenados ustedes. Entonces, se comen un banano, tiran la cáscara. Se comen un risito, tiran la cáscara. Se comen una golosina, tiran la cáscara. Eso es otro problema que estamos arruinando nuestro planeta, nuestro mundo. Pero bueno, está muy difícil eso, ustedes. Hay niños que ni porque les hablen y no hacen caso. Yo me he dado cuenta. María Jesús dice, Magnolia, saluditos. César, Moshi, cállate la jeta, dice. ¿Qué tal que me dé cuenta? Se dé cuenta mi vecina y diría que estoy bajando al vecino. Sí. Sí, y mi hermoso se va a ver conmigo en Colombia. Primero Dios dice, ay, qué bueno, Magnolia, qué bueno. Magnolia dice, María de Jesús, bendiciones. César dice, no, Moshi, por ahí no, amigas. Chabelita dice, Magnolia, ¿tiene novio? ¿Magnolia tiene novio? Magnolia dice, Chabelita, sí, tengo. Ay, ¿tiene novio? ¿Tiene novio o tiene esposo? Tiene esposo y tiene novio. ¡Ay! ¡Magnolia! ¿Cómo tiene novio si tiene esposo? Chablita dice, qué bueno. Yo no tengo otro, yo solo tengo uno. Es mi angelito. Chablita dice, qué bueno. César dice, ¿cómo que me aliste muy pronto? Dice, ¿cómo que me aliste muy pronto? Dice, Magnolia, sí, nos conocemos hace desde diciembre, dice, ándale. Luz dice, cómase un banano, pique la cáscara, échele la planta, échese la planta. A ver, cómase un banano, pique la cáscara, échese la planta. Ya me hice bolas, ahí sí no entendí. Perdón mi Luz Ramón, perdón mi cielito, no entendí. ¿Qué planta?
Plata dice, hablar de amores es hablar del ser humano, pues el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Dios es amor, así es. Es cierto, mi Plata, tienes toda la razón. Eso es cierto. Chabrita dice, voy a decir que tengo un amor prohibido para otras. Tiene un amor prohibido para otras. ¿Cómo así, cómo así, cómo así? Magnolia, ahí está. Ángel dice, Chabrita, prepárese para la entrevista. Lleve el currículum. Juan y yo nos interesa ver ese currículum para ver cómo la usamos, dice. César dice, Magnolia, tan enamorada. Ay, carajo, esa vaina no la sabía, dice. Felicito, amiga, dice. Magnolia, gracias, César González. Luis Ramón dice, a las plantas que tenga en su casa. Ay, 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 ya. Ah, ya entendí. O sea, la cáscara se le puede echar a las plantas. Uy, qué bueno. Chablita Ángel, eso es con la manager Moshe, dice. O sea que Angelito se va a tener que quedar con las ganas. Mi Chabelita. Fide y más, bienvenida, Fide y más dice saluditos, Magnolia, Fide, bendiciones, César, Magnolia, abre el ojo, no te vayas a pegar de un avión fallado, dice, la caída es dura, dice César, Fide y más dice Magnolia, saludos, Magnolia, ahí está, César, sí, Fide y más, hola, saluditos, Ángel Azul dice Magnolia, tan rápido, obvio, o es el mismo, creo, dice, a ver, Magnolia tan rápido, olvidó, o es el mismo, creo, dice, Fidi más dice César, saluditos. César González, ahí está. Mirna dice, hola. Magnolia dice, el mismo ángel, dice. ¿Es el mismo ángel? Ay, Jesús. ¿También tiene su ángel? Gracias, mi Mirna Roblox, por venir. Gracias, gracias. Bienvenida, mi Mirna. Vamos, amiguitos, dejando su poderoso like y compartiendo, amiguitos, compartiendo. Dice César. Mimo Roblox, hola, dice Mimo Roblox, hola. Fide y más dice Mirna, hola. Magnolia dice, es el mismo. Fide dice, Ángel, saluditos. María de Jesús, ahí está. Vamos, amiguitos, pasando con el tío Tavo. A ver, vamos a cambiar a tío Tavo. Perdón, 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 perdón. Vamos a cambiar a tío Tavo y vamos a poner. Yo me emocioné y no había puesto María. No había puesto Marita de Jesús, ¿verdad, amigos? Así que, amiguitos, los que no tienen a Marita de Jesús, pasen con Marita de Jesús. Fide y más, invitamos a que pase con Marita de Jesús. Mirna, no, creo que Mirna sí ya fue. A ver, Chabelita, ¿dónde íbamos? Ángel, saluditos, dice Fide. María de Jesús, ahí está. Mirna dice, César, olis. Chabelita dice, en Guatemala hay hombres guapos y educados. Dice, sí, Chabelita. Sí. Bueno, yo, bueno. No solo en Guatemala, mi Chabelita, en todas partes del mundo hay hombres guapos y educados, como también hay patanes mentirosos. Entonces, en todas partes hay de todo, amigos. En todas partes estamos en un mundo en donde estamos expuestos a todo, la verdad. Fide y más dice, María, saluditos, Magnolia, yo no cambio tan rápido de amor, de amor, dice. Yo no cambio tan rápido de amor. Mirna dice, Fide y más, hola, primavera, ahí está. Magnolia dice, yo cuando escojo un amor, no lo suelto, dice. Uy. María dice, Fide y más, saluditos, primavera, dice, bota para subir. Así es, amigos, vayan con primavera. Fide y más dice, primavera, saludos, Fide y más. Ángel dice, saludos, Fide, Dios la bendiga mucho. Chabrita dice, ¿tiene esposo, Magnolia? Fide y más dice, primavera, escribí mal. Así es, amigos. Fide, dice primavera, Fidelson. Fide y más dice, saluditos. Plata dice, señora Moshi, un gusto estar con usted. Ojalá, ojalá, para la próxima que esté aquí, trate un tema específico. Hasta la próxima. Gracias, Plata. Bendiciones, que tengas una linda noche. Bendiciones para ti. Cuídate mucho y pues ahí te vamos a visitar, ahí te vamos a estar visitando. ¿Ya estás haciendo en vivos, Plata? Primavera dice, Fide, saluditos. Luz Ramón dice, familia, me levanto temprano. Pasen buena noche, amigos. Sí, Luz se levanta muy temprano. Que me alegro muchísimo, muchísimo, muchísimo.
que esté ahí apoyando. Gracias, mi amiguita, te quiero mucho. Luz Ramón, que es, bueno, Luz Ramón es la nietecita, pero ella es mi cielito. Gracias, mi cielito. Magnolia dice, tengo 70 esposos. Uy, Magnolia, qué poder, qué cabrona. Chablita dice, Magnolia, ¿dónde vive usted? Mirna dice, acabo de subir un short. Apenita, dice Fideima. Mirna, en serio, Mirna. Fideima dice, Chablita, saludos. Primavera, voto para subir el personal. Sí, amigos. Pasen ahí a visitar. A ver, vamos a ver a Magnolia. Perdón, a Magnolia, Primavera. Primavera tiene 2640 y algo. Así que, amiguitos, para el que quiera pasar ahí con Primavera Vlogs, pues ahí está invitada a pasar con Primavera Vlogs. Magnolia dice, yo vivo en Santiago de Chile, dice. Chavita, hola, Fide, saluditos. José, hola, José García, muy buenos días, dice, hola mi paisano Patojito, bienvenido, pase usted adelante, gracias por estar aquí. Primavera dice, saludos, bendiciones. Magnolia, José García, bendiciones. José dice, yo estoy en el Matocho. ¡Ay! Cuidadito, viene Marita Espinosa y te va a hacer el examen. Así que qué bueno que hayas bajado y te salvaste. Arieli dice, like 31, gracias mi Arieli, bienvenida mi hermosa, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? Es un gusto, un placer saludarla. Gracias por estar aquí. Chablita dice, tengo un novio, pero es prohibido para otras. Dice, eso así es. Es solo para ella. José García dice, Magnolia, saluditos. Fidel más dice, José. Ángela dice, Magnolia, solo trátalo bien. Y si lo golpeas, que no sea en la cara para que no nos demos cuenta, dice. Lubita, ahí está. José García dice, cuñada, Fide y más, saluditos. Magnolia dice, yo a un hombre solo le pego mis besos, no más, dice. Eso. Le pego con mis besos, no más, dice. Plata dice, señorita Moshi, buena pregunta. No hago en vivos porque no encuentro quien platique conmigo de temas importantes, algo productivo. Ay, mi plata hermoso, mi plata. Es que te voy a contar mi plata, te voy a decir mi plata. Déjame decirte que es un poquito complicado. Vamos a hacer un espacito. Creaciones Madis, bienvenida a mi Creaciones Madis. Gracias por estar aquí, amiguita. Gracias, Creaciones Madis. Si no te has suscrito conmigo, Creaciones Madis, te invito, amiguita, que te suscribas. Ay, perdón, toqué algo malo ahí. Que ponches la campanita de notificaciones. Que me vayas a ver unos mis dos shorts para yo poder verte al ratito, o sea, mañana, y poder brindarte mi amistad. Entonces, te invito a que vayas, a que te suscribas, y si ya estás suscrita, pues qué bueno, ahí te voy a ver en algún comentario y pues voy a pasar contigo, ¿ok? Así que bienvenida, amiga, dice, me tocó un en vivo, amiguita, ¿en serio? Ay, pero me alegro mucho que estés aquí, hermosa, bienvenida. A ver, voy a hacer una mi pausa aquí. Perdonen, amigos, que no les voy a leer, perdonen. Déjame decirte, Plata, que a veces es un poquito complicado. Es un poquito complicado porque si tocamos un tema, luego no saludamos al que está viniendo, luego no interactuamos con los que están ahí. Y los amigos lo que les gusta es que interactuemos, que platiquemos así con ellos y que tú les leas, que tú les. Digas algo, entonces es un poquito complicado que toques un tema porque luego tú estás tocando el tema y si te das cuenta en otros lados, tú estás bla 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 en tu tema y los otros están en su rollo, entonces como que no te ponen importancia. Así que este problema de aquí así es y ni modo, tenemos que buscar una forma en que tú puedas tener tu público, atrapar tu público, conversar con ellos de todo un poco, porque no puedes tocar un solo tema sin descuidarlos. Entonces tienes que estar con tu público y tocar el tema con todos. Pero bueno, así que ánimo a mi plata y cuando se pueda, pues ahí te acompañamos, ¿ok? José García dice, Ángel, saludos, brother. Ángel Magnolia, ahí está. Creaciones Madis, bienvenida. Dice, aquí estoy yo para platicar. Jeje, dice, tan chula, gracias, platiquemos. Plata dice, José García, saludos, un abrazo, saluditos.
A su lady, un abrazo a su lady, dice. José García dice, Madi, saludito, bienvenida. Creaciones, Madi dice, bendiciones, Magnolia hermosa. Magnolia dice, Ángel, él y yo estamos muy enamorados, dice. Uy. María de Jesús dice, primavera, saludos, Ariel y Moshi, entro y salgo, y sabes, se me cayó mi cel en agua caliente, pues pa' pronto lo saqué y dejé a ver qué pasa. Siga, regreso y no puedo, no puse, y no, pues sabe, dice, sabe. A ver, pasé y regreso. ¿Qué pasa si jala, regreso y si no, pues sabe, dice. No entendí. Pronto lo saqué y deja a ver qué pasa. Ariel, y si tu teléfono se fue en agua, desármalo y mételo en ¿cómo se llama? Sácale la batería y todo lo demás, mételo en arroz. El arroz te chupa el agua y se te seca rapidito, ¿ok? José García dice, Plata, saludos, gracias y gracias por el saludito. Magnolia dice, Madi, bendiciones, ¿cuánto tiempo? Creaciones, Madi dice, ya estoy contigo y tú conmigo, amiguita. Ya somos amiguitos. ¡Ay, qué bueno! Gracias, mi Magdis. Ángel dice, saludos, Junior, José García. Dios te bendiga siempre, amiguito. Chabelita dice, amiga Moshi, voy a hacer algo, pero la escucho, ¿ok? Gracias, mi Chabelita. Magdis dice, bendiciones, mi Magnolia Bella. Ariel dice, saludos a todos, regreso si él, si él quiere, dice. Ok, mi Ariel, y métalo en arroz. Y Ardeando y Pintando dice, hola, amiga, paso dejando mi like. Saluditos y bendiciones, gracias. Y Ardeando y Pintando, gracias, amiguito, pase adelante. Magnolia dice, Magdis, hace mucho no sabía de ti. Primavera ahí está, gracias Primavera por estar ahí, gracias Primavera por invitar ahí a los amiguitos que pasen a tu casita. Creaciones dice, he andado un poquito con mucho trabajo, dice mi Magdis. José García, Moshi, todavía hay pinche frío, ¿sí? ¿En serio? ¿Hay frío allá? No, pues aquí hay calor. Y Ariano dice, saludos a Ariel y G, Primavera, vamos que vamos. Ariel dice, espéreme, no, se vaya, ok, no, aquí voy a estar, aquí te espero. Primavera dice, Bora, qué Bora, vamos, que vamos, amiguitos. Madi dice, pero ya mero regreso a los en vivos, mi Magnolia Bella, ok, perfecto. Chablita, aquí se platica de todo un poco, porque si se toca un solo, dice, una sola persona, se van los demás, sí, ese es el problema. Entonces hay que interactuar con todos. María de Jesús, ahí está. Magnolia dice, qué bueno, Magdis. Plata, señorita Moshi, disculpe. Si la, como de, no, mi Plata, para nada, mi amiguito, para nada. Tú sabes que aquí estamos para comprenderlos, para platicar con ustedes. Para nada, Plata. Tú sabes que esta es tu casita. Esta es tu casita cuando tú quieras. Eres bienvenido, amiguito. Aquí esta es tu familia de IT. Y cuando tú quieras, pues aquí están los amiguitos, ¿ok? Y Ariando dice, saludos, María de Jesús. Ariel dice, no, se le quita la pila, dice. Ah, entonces solo métalo en el arroz. José García dice, este arroz ya se coció, dice. Ángel dice, amigo Plata, no trate de cambiar al mundo. Ni Cristo, o sea, el mismo Dios no pudo, menos lo vas a poder tú, dice. Mirna dice, sí, funciona si lo podemos sin arroz. Sí funciona si lo ponemos en arroz, así es. Bye, bye, dice Arieli. Bye, mi Arieli. María de Jesús dice, y Ardeando y Pintando conmigo, saluditos. Chablita dice, hola, señora hermosa María de Jesús. Dios es creador, Dios es mi creador, dice, estoy en comerciales. Gracias, mi Magno. Arieli dice, Arieli, dale aire de... ¿De qué? Boca a boca, dice, y presiónale el pecho, dice. Ay, Angelito. Dios es mi creador, dice, está en comerciales. Plata dice, Ángel, el mundo no lo cambia ni una persona. El mundo lo cambia quien tiene conciencia. Disculpe usted, dice Ángel. Vamos, amigos, vamos que vamos. Ay, me dolió un poquito la cabeza. No sé. Les cuento que hoy me corté el pelo. Miren, me lo dejé más chiquito. Bueno, es que yo creo que tengo el por la playera negra. No se me nota mucho. A ver, les quiero presumir mi pelito corto. Hoy me corté el pelo. María Chablita, saludos preciosa, dice. A ver, miren, hoy me lo corté. ¿Vieron qué chiquito me quedó? ¿Vieron?
¿Les gusta o no les gusta? Ay, opinen, opinen, amigos, opinen. Llegó mi sobrina, bienvenida mi sobrina Pechocha. Llegó mi princesa Pechocha, ¿cómo está? Tía, muchos saluditos, dice. Saluditos, mi princesa hermosa, mi sobrinita bella Pechocha. Bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias por las florecitas que trae. Dios es mi creador, ahí está. Princesa dice, compartido, gracias, mi princesa hermosa. Dios es mi creador, dice. Ahí está motivando el chat. Chablita dice, si todos pensáramos igual, no sería un... No sería un mundo, cada quien tiene un pensamiento diferente. Así que hay que vivir la vida conforme a a nuestros pensamientos, dice. École, José García dice, prima princesa, saluditos. Mirna dice, está muy hermoso tu cabello. Ay, mi Mirna. Gracias, mi Mirna, gracias, tan chula, gracias. Se ve muy linda, muy guapa, dice, gracias, sobrina. Dios es mi creador, ahí está. Católico formado, dice princes. Ya vieron que ahí estaba católico formado. ¡Ay, católico! Dios es mi creador, ahí está. Chablita dice, yo también, Moshi, traigo un nuevo look. Dice, ¿en serio? ¡Ay, Chabelita! Traes nuevo look, mi Chabelita bella. Princes dice, primo José, saluditos. Católico dice, Junior, Ángel. Sí, Plata, estamos en un mundo inconsciente. Sin conciencia, tienes toda la razón. Dios es mi creador, ahí está. José García dice, católico, saluditos. Dios es mi creador. Dice, sobrina, hermano católico, saluditos. Plata dice, hasta pronto. Bye, mi Plata hermoso. Que tengas feliz fin de semana. Bendiciones a tu vida, a tu familia. Abracitos guatemaltecos, mi Plata. Sobrina dice, saludos a todos los del chat. Católico dice, princes. Vamos, que vamos, amigos. ¡Y católico formado! Y no vino su mors. No vino su mors, mosho. Hoy no apareció su mors. Solo su socia vino. Mirna dice, Moshi, yo en Año Nuevo me corté el pelo. ¿En serio? ¿Hasta dónde te lo dejaste, Chablita? Dice, mire mi foto, amiga. A ver, Chablita. A ver, a ver. Chabelita, del pelo liso, y te lo pintaste, ¿eso es? Ay, se me movió, perdón. Princes dice, Plata, saludos, ya pasé a tu casa. Mirna dice, y lo tenía bien largo y mi mamá me lo cortó, dice, mi Mirna. Ay, mi Mirna. Plata dice, princes, gracias, ya le contesté, dice. Sobrina dice, yo lo tenía, yo también lo tenía largo, pero parezco Cleopatra, dice, y ya crecerá y me pongo extensiones. Y crecerá y me pongo extensiones. Ay, mi princes. María de Jesús dice, princes, saluditos, amiga. Suli, Sueli, a ver, Sueli, buena noite, dice, buena noite, Sueli, muy obrigado por su presencia, Sueli, dice, hello, bienvenida, Sueli, Dios es mi creador, ahí está, Chavita, sí, amiga, con rayos, ay, están bonitos los rayitos, sí, está muy bonito, me gusta el color, está muy bonito. Dice Princesa María de Jesús, saluditos, Dios es mi creador, ahí está, Dios es mi creador. Mirna dice, y no lo corté casi como niño, dice, y me lo corté casi como niño. ¿En serio? Ay, no. Policarpo dice, aquí sigo, Moshi, escuchando, estoy en la chamba. Tan chulo, mi Policarpo, gracias, gracias por la ayuda, gracias ¿cómo se dice? Por el apoyo. Gracias, mi Policarpo. Prince dice, me lo cortaron corto, dice. Católico dice, Moshi, aquí está mi amor. Platónico dice, no, no vino su amor platónico. Solo vino la novia. Prince dice, Dios es mi creador, saluditos. Pero ya se fue. María de Jesús dice, Chabelita, ya pasé a su casita. Chabelita dice, yo traigo extensiones también, amiga, de cabello humado, dice. ¡Ándale! De cabello humado. ¡Úndale! Católico dice, princes, quiero verte. Sueli, gracias, mi Sueli. Mirna dice, bueno, más bien,
arribita de los hombros. ¡Ah! ¡Uy, te lo dejaron chiquito, mi Mirna! Chablita dice, gracias, señora hermosa María. Dice María Esther, gracias, mi María Esther, por estar aquí. Catracho dice, hola, Moshi. Hola, mi Catracho, 7x7, bienvenido. Catrachito, bienvenido. Gracias, amiguito, por estar aquí. Pase usted adelante. Plata dice, los rayos del Necaxa, dice. Hoy trae los rayos del Necaxa y los del Toluca. Así. Pero me voy a cerrar el portón porque lo tengo abierto y ya son las 7:30 de la noche. Y ya como que da miedito, ¿verdad? Perdón. Aquí estoy. Es que fui a cerrar el portón porque fíjense que estaba abiertito. Ay, qué barbaridad, perdón. María Esther dice, llegué. Gracias, mi María Esther. Ángel Azul dice, que católico. No, que ya no íbamos a ver. Ya veo, te echaron de los otros canales. Y la única acepta es la Mochi. No sea malo. Este católico, ¿cómo nos aguanta? Va usted, es tan chulito, mi católico. No, ya sabe que todo es broma, él ya sabe. María Esther dice, Catracho, bendiciones. Catracho dice, hola, María. María Esther, ahí está. Sobrina dice, what? Que lo quiere ver, dice, quiere ver su pelito, dice, ¿cómo le quedó? María Esther, ahí está, María Esther. Ay, está llorando, María Esther. Chablita dice, sí, $500, las 7. 7 largas, pero yo, porque tengo muy delgado, del mío, dice, ándale, $500. Ay, Chabelita, ay, Chabela. Catracho, ahí está motivado. Ay, gracias, Catrachito, gracias por su poderoso like. María Esther dice, ¿cuál novio? ¿Cuál novia? Dice, católico formado, dice, Ángel, creo que no le simpatizo, dice, Ángel, no, católico, Ángel, Angelito, usted ya sabe que siempre bromea con usted, no, católico, ¿cómo cree? Usted ya sabe que Angelito bromea con usted y también lo respeta mucho, ahí le manda bendiciones, lo aprecia bastante, es para, ay, católico, hoy como que anda mero sensible porque no vea su amor platónico, relájese, de repente aparece su amor platónico. Princesa hijada, dice María Esther, saluditos, bella. Catracho, ahí está. María Esther dice, princesa, bendiciones. Mirna dice, por mi pelo me ofrecieron 2,000. ¿En serio? ¿Lo vendieron? Princesa dice, ya crecerá. Dice, sí, crece rápido. Chablita, sí. Chablita dice, sí, es caro el pelo humano. ¿Y para qué lo quieren? ¿Para peluca? A saber, ¿verdad? Princesa María Esther, Catrachito, gracias por estar motivando el chat. Gracias, amiguitos. Chablita dice, por eso, amiga, el negocio, dice. Por eso, amiga, el negocio, dice. Negocio es negocio. Business es un business. María Esther, ahí está. Sobrina también, ahí está. María Esther, ¿verdad? Dice, es que yo tenía mucho pelo, pero mucho. ¿En serio? ¿Mucho? ¡Ándale! ¿Bastante? Ah, pues Catrachito, te cuento. Ya va a haber un nuevo negocio, pero con... pero con Chabelita ya está muy emprendedora. Ella quiere hacer otro negocio. Dice, no, católico, se me cae... Sin... No, católico, dice, sí me cae bien. Le hago bromas pesadas, disculpa. No, mira, mi mejor respuesta es... Un gran Dios te bendiga, hermano, dice... Sí, no, sí, y Ángel lo quiere mucho, lo aprecia mucho. Si no lo apreciara, no le hablara. Digo yo, pues, no sé. Catracho ahí está motivando el chat. Católico dice, mi amor platónico, aquí está corazón, dice. Mi amor platónico, aquí está mi corazón, dice. ¡Ay! Es que está bien. Tan enamorados que así... La noche dura un poco más. Uy, no. Ay, no les digo yo, pues. Dice, yo vivo por Dios. Dice, princesa, ahí está. Mi hija, mi sobrinita.
Oh, no, la ahijada no vino. Chabelita dice, ah, sí vino. Chabelita dice, sí, amiga, sin miedo al éxito. Mirna dice, no, no le ignoré, Moshi. No le ignoré, Moshi. A ver, ¿qué pasó, qué pasó, qué pasó? A ver, ¿a quién? Así para donarle a la... Ay, perdón, 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 perdón. No, Mirna, perdóname, no, no te vi, no te vi, Mirna. Es que yo tenía mucho pelo, pero mucho, dice. Y dice Mirna, así... Sí, o para donarle a la Virgen María. Oh, ¿también lo pueden donar? Oh, ¿en serio, Mirna? Ándale. No, Mirna, lo que pasa es que muy rápido me pasa mi chat, entonces, perdona, sí, perdona, pero no, yo, ¿cómo te voy a ignorar, mi chiquitinis? ¿Cómo te voy a ignorar, mi chiquitinis? Dice, yo vivo por Dios, yo vivo por Dios, dice, estoy en comerciales, gracias, mi, yo vivo por Dios. Mude Aries dice, muchos saluditos cordiales, hola, Mude Aries, bienvenido, bienvenido, amiguito, gracias por estar aquí, pase adelante, esta es su casita, bienvenido, bienvenido, dice la sobrina, dice, Catracho, estaré igual que tú, dice, y le manda lentes, ah, sí, ahora también trae lentes oscuros, mi sobrina, ay, sobrina, Mude Aries dice, buenas noches a todos, Mirna dice, sí, Católico dice, Ángel, no me simpatizas, yo entiendo, Ángel, dice, y se ríe. Uy, es que son tremendos los dos. Mude Aries dice, Prince, saludos cordiales. Ángel dice, además, Católico, compartimos a la misma mujer. No me vayas a dejar solo con esa diabla, dice. Ay, no. Catracho dice, hola, princesa. Prince dice, Mude Aries, saluditos, Mude Aries, Católico, saludos cordiales, Catracho, ahí está, Prince también, Mude Aries, gracias, gracias, amigos, por estar aquí. A ver, déjenme compartir, porque déjenme decirles, a ver, que no han venido un montón, ¿qué pasaría que no han venido un montón? Vamos a ver, vamos a ver. El ahijado no vino, la ahijada vino, pero el ahijado no vino. ¿Quién? Fer no ha venido, Amilcar vino, Arieli vino, Gina, Chabelita vino, Dori no vino, mi diablita no vino, Católico ya vino, ah, ya vieron cómo los tengo yo aquí, Eli ya vino, a ver, ¿quién más? Díganme, a ver, bueno, por ahorita, vamos a ver, ahí está. Ya vieron, ya compartí. Amigos, compartan. Ahí está. Ay, qué sexy me miro yo ahí, ¿verdad? No, pues ese día me bañé cuando me fui allá a la antigua, me bañé. Ya vieron cómo me puse de sexy. A ver. Dice, Católico, saludos cordiales. Dice, Princesmo de Aries, saluditos. Hola, princesa. A ver si... Ah, no. Ahí está. Dice... Vamos a ver. Gracias, gracias por estar motivando el chat. Católico dice... Ángel, mi único amor está aquí. Yo no seré juguete de nadie, dice. Así se habla. ¿Y cómo va a competir ahora? Ay, jole, hoy sí. Ah, bueno, pero... Él comparte, porque así le dice socia, dice... Querida socia, dice, lo querramos o no, compartimos los dos al mismo hombre. Así le canta Católico formado, vieran ustedes. Querida socia, Católico dice, saluditos, María de Jesús dice, Ángel Azul, qué bonita respuesta para Católico formado, te felicito, dice. Ay, tan chulitos ustedes. Prince dice, yo ya compartí, tía, gracias, sobrina. Ahí está, Princes, Católico formado, Mude Aries, María de Jesús, saluditos cordiales. Catracho, ahí está, Princes, dice, ustedes se ve, guapa tía, dice, gracias, mi Princes. Ay, eso es que me bañé, imagínense, cuando no me baño me miro más guapa. Ya se imagina, ma. Chavrita dice, amiga Moshi, hoy es sábado y se salen, dice, ¿y se salen? Amiga Moshi, hoy es sábado y se salen, ¿quién dice salen? Católico dice, aquí... Mi único amor es Juan de Dios, dice. Sí, es cierto. Princesa dice, Ave María. Ay, ahijada.
Yo vivo por Dios, dice. Mudiaris de Chavirita, saludos cordiales. Yo vivo por Dios, ahí está. Catacho dice, estamos en la escuelita, está pasando lista la amiga Moshi. Póngale cero al que no vino, dice. Sí, ahí le vamos a poner cero. Ahí le vamos a poner cero porque no han venido. Chavirita dice, hermosa fotografía. Dice, gracias mi Chavirita. Ya le íbamos a poner cero a Gris Palomares, pero ya apareció, ya vieron, ya no, le quitamos el cero, le quitamos el cero. Bienvenida a mi Cocinando con Gris Palomares, bienvenida amiguita hermosa. Es un gusto, placer tenerla aquí en casita, dice, saludos Moshi, ¿cómo estás? Entrando y dejando mi like, gracias, Cocinando con Gris. Yo vivo, por Dios, ahí está. Católico dice, princes, y se tapa su carita. María de Jesús dice, muy de Aries, saluditos. Catracho, ahí está. Chavita dice, muy de Aries, saluditos. Yo vivo, por Dios, ahí está. Cocinando con Gris Palomares dice, mi like 44. Gracias, mi Gris Palomares. Princes dice, ay, tía, así va a pescar novio. Dice, no, princes. ¿No ve que ahí está su tío? Pues no, yo ya no puedo pescar novio, ya tengo. Tengo novio, tengo marido, tengo casero, tengo amante, tengo... No, yo apenas puedo con mi vida y con la de él, ¿para qué quiero yo más? No, yo soy de una sola, yo respeto a mi muchacho. Dice, Chabelita dice, usted le plancha, pero yo se la quito, dice, jaja. Así es, Chabelita. Dice, así es la canción, ¿verdad? Querida socia, lo querramos o no. Bueno, eso. No, ahora dice, yo le compro la ropa. Y no, ¿cómo es? Yo le compro la ropa y usted se la... No, usted le compra la ropa y yo se la quito. Dice, así es, ¿verdad? Princesa dice, yo tengo novio, se llama Enrique Iglesias, cantante. ¡Ay, mi princesa! Pero qué guapo su novio. ahí está Catrachito, yo vivo por Dios, Princesa, ahí está, yo vivo por Dios, ahí está, gracias amigos por estar motivando el chat. ¡Bambi! ¡Te vas a golpear, mi Bambi! ¡Bambito! ¡Véngase! ¡Ay, Bambi, ahí no! ¡Bambi! Se subió todo el techo. Ya se fue para la calle. Este quiere ir a ver la calle que hay. Mirna dice, ya volví. Dice, gracias mi Mirna. Católico dice, no. Chabelita, usted le plancha la ropa y yo se la quito. Dice, Chabelita. Mirna dice, es que mi mamá me marcó. Por eso me salí del libro. Ah, ok, Mirna, no te preocupes, hermosa. Bueno, le dice, Moshi, estoy pasando, dice. Gracias, mi Magno, gracias. Catacho, ahí está, Católico también. Católico está apuntando, dice. Mirna, tú lavas la ropa y yo se la quito, dice Mirna. ¡Ay, Mirna! Ay, ¿qué le están enseñando ustedes a Mirna? Ángel dice, mi amigo Plata tiene algo de razón, queremos un mundo mejor, pero el ser humano prefiere vivir desprotegido, haciendo lo malo, dice. Ay, Dios, Plata ya está mumiendo. Sí, eso sí es cierto, va. Magnolia, ahí está, princesa, sí, guapísimo, dice. Ah, sí, está muy guapo el Enrique Iglesias. Freddy Martí, ¿cómo estás, amiguito? Bienvenido, dice. Mucho Ilana, amiguita, abrazos, saluditos. Gracias, mi Freddy. Igualmente para ti, bendiciones a tu vida. Gracias por estar aquí, por tu compañía. Se te agradece mucho. Pasa adelante. Dice Freddy, hola, hola, bendiciones. Magno Princes, Magno, ahí está, motivando el chat. Freddy dice, mi like, gracias. Gracias, Freddy. Católico dice, ya casi termino, dice, ándale. ¿Y qué estás haciendo, Católico? Chabrita dice, esa canción da risa, dice. Sí, Chabrita, es que es bien fuerte. Freddy dice, saludos a todos, bendiciones, amigos, desde la distancia. Gracias, Freddy. Saluden ahí, denle la bienvenida a Freddy, amigos. Denle la bienvenida a mi Freddy Martín. Mirna dice, le canté a Tobar. Yo, bien romántica, dice. ¿En serio, Mirna? ¿Tú le cantaste a Tobar? Mirna, ¿tú le cantaste a Tobar? En serio. ¡Ay, Mirna, qué bárbara! Dice Ángel, saludos, Catracho, 7x7, Dios te bendiga. ¿Se lo cantaste en el en vivo? ¿Se lo cantaste en el teléfono? ¿O dónde se lo cantaste? ¡Ay, Mirna! Dice Ángel, saludos, Catracho, 7x7, Dios te bendiga, amigo. Chabelita dice, yo soy su amor, dice...
Ándale, Chabelita. Mirna dice, sí, dice, ay, Mirna, esta Mirna sí nos salió más tremenda que nosotras todas juntas. Freddy dice, un placer saludarles. Feliz noche, bendiciones familia, gracias mi Freddy, gracias igualmente para ti, también es un placer para nosotros tenerte ahí en casita, Freddy. Gracias, Freddy. Freddy, ve a dejarme un mensaje en un short, Freddy, para poder pasar contigo, porfis. Católico dice, una persona dijo que se iba a quedar para vestir santos. Yo me quedaré a vestir vírgenes, dice. Ay, católico. Mirna dice, en WhatsApp, dice, ay, mi Mirna. Catracho dice, hola, Ángel. Bebé Music, hola, Bebé Music, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. A ver, Bebé Music. Es. No, 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 no. Ven, ven, ven. Voy a bajar libros porque tenía días que lo había visto. No sé qué se me había hecho. A ver. O. Es. Ay, ay, ay. Se me olvidó. A ver. Bebé Music. Es del Salvador, ¿verdad? Dice. Princesa, ahí está. Chablita dice: en este mundo sobreviviré. Sobrevive el más inteligente. Dice: Bebé Music, dice Mirna, saluditos. Y Catracho dice, hola Chabelita, Bebé Music, Magnolia, saludos. Catracho ahí está, Chabelita dice, hola Catracho, saluditos, Magnolia, bebé, bendiciones, María de Jesús, Bebé Music, Princess, saluditos. Sobrina dice, católico, tú no tienes nada de santo, dice. Ya no tiene nada de santo, hoy sí, se le fueron los santos. Bambi. Ay, ¿qué estará pasando con el Bambi? ¿Será que está por ahí? Ay, ay, ay. Le canté de Mariposa Traicionera. Dice, ándale, también le cantó Mariposa Traicionera. Ay, Mirna, ¿estás despechada, Mirna? ¿Estás despechada, Mirna? Bambi, Bambi, venite. Bambito. Vamos a ver si se entra. Vamos a dejar abierto un poquitito ahí. Ay, le cantó Mariposa Traicionera. ¿Y por qué, Mirna? Hoy sí me sorprendes, Mirna. A ver, ¿dónde está? Bebé Music dice, Chabelita, saludos. Mirna dice, la de dulce pastel. Católico dice, princesa, es un dicho chusco, dice. Ah, ah. Princesa dice, sí. Dice que va a desvestir a las vírgenes. Ah, sí, dice que va a desvestir a las vírgenes. Dice. Ay, no. Chabelita dice, hola bebé, saluditos. Magnolia, ahí está. Mirna dice, el de eres secreto de amor. Mirna dice, le canté cuatro canciones. Ay, Mirna, estás romántica. Católico dice, princes, dicho picaresco, dice. Familia Burgos dice, hola, hola, bienvenido familia Burgos otra vez. Bebé Música ahí está, Catracho también. Ángel dice, sí, es verdad, Chablita, mi casera decía, te plancho la camisa para que tu esposa no piense mal de mí. Y después descubrí que se mandaban mensajes escritos y yo como pendejo creía que no se conocen. Dice, ¡ay, picarón! Bebé Music dice católico, saluditos. Princess dice católico, cochino, dice. Bebé Music dice catracho, saluditos. Ahí está catracho. Católico dice, Bebé Music, saluditos. Princess Mirna y las cuatro son románticas. Sí, Bebé Music dice, María, saluditos. Catracho dice, hola, música. Uy, 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 uy. Hola, música. Princess, ahí está. Chavita, jaja, Ángel dice. Católico, princes, no. Bebé Music dice, los invito a mi casita, a todos los del chat. A ver, ¿dónde está Bebé Music? Bebé Music. A ver, Bebé Music, ¿puedes pasar con el infijado, porfa? Pasa con el infijado, amiguito. Te lo agradeceríamos muchísimo que puedas pasar ahí con el infijado. Que le mires uno sus dos shorts, tú ya sabes cómo es esto. Le mires dos shorts, le dejes un comentario y ella es bien apoyadora. Ah, si no vas, te lo perderás. Ella es bien apoyadora, amiguito. Dice, y te voy a subir al ratito, ¿sí? Dice, princes, católico,
¿Por qué dices que vas a desvestir a las vírgenes? ¿Eres religioso? Mirna dice, y se las canté con mi voz. Dice, ándale, católico, llegó una llamada y te escribí. Dice, ah, a ver, llegó una llamada y te escribí. ¿A mí? No, ¿a quién? ¿A quién, a quién, a quién? No, a mí no. A mí no, porque no ha entrado nada. O sea, no. A ver, espérenme. Ahí está. Dice... Ah, hago una llamada y te escribo. Ah, ya entendí. Hago una llamada y te escribo. Princesa dice, ahorita vengo, voy a tomar agua. Dice, ok, sobrina. Mirna dice, bebé music. Número 771, dice, ándale, ¿ya vieron? Se atracho, ahí está, princesa también colombiana en Chile, gracias, mi colombiana en Chile. Católico dice, princesa, sin comentarios. Mirna, ¿eres como una mariposa? Ándale. Vamos, amigos, vamos motivando el chat. Llevamos 2 horas, hoy nos quedaremos solo 2 horas, amigos. Ya nos vamos a ir a mimir, ya nos vamos a ir a descansar, 10 minutitos y nos vamos. ¿Quieren que nos vayamos? ¿Quién se quiere ir a mimir? ¿O quieren que nos quedemos más tiempo? Dice, vuelas y te pasas. Ándale. Amiga, vine a la tienda ahora. Regreso y entro, dice. Ah, ok, chavalita, gracias. A ver. Dice, vine a la tienda. Mirna, vuelas y te pasas. Colombiana, ahí está. Mirna dice, vas de boca en boca. Dice, uy, qué cochinones, ¿verdad? Qué cochinones van de boca en boca. Vamos, amigos, a ver, vamos a saludar a los matocheros. Vamos a saludar a los matocheros. Que bajen sin pena, sin miedo, sin preocupación. Esta es su casita, amigos. Déjenme decirles que aquí ustedes son bienvenidos. Nuestra casita es para todos ustedes que quieran saludarnos, que quieran compartir con nosotros. Será un gusto, un placer tenerlos. Y pues que ustedes puedan bajar. Así que es el momento de saludar a nuestros matocheros de corazón. Saluditos a nuestros matocheros. Es un placer, un gusto saludarlos. Abracitos para cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí regalándonos su poderosa vista, su poderoso like. Hoy se nos desapareció nuestro Juanito de Dios. Porque hace rato sí me mandó un mensajito que iba a estar ocupado, tenía una conversa muy importante, entonces por eso no pudo estar aquí. Y pues igual se le agradece muchísimo porque ha sido un apoyador muy importante. Para nuestra casita. Ojitos lindos, gracias, ojitos lindos. Gracias por estar aquí, ojitos lindos. Entonces, pues ahí bajemos a los matocheros que están ahí en el matocho. Y para los que ya se fueron, ay, no querían ser saludados. Así que sean bienvenidos los matocheros de corazón. Gracias por dejarnos ahí en vista, regalarnos su like. Y pues ya saben, esta es su casita. Y saben que la Mochi los comprende porque quizá ustedes estén haciendo la cena, estén haciendo... manejando o lo que sea. Gracias, Catrachito, gracias por ponernos de color nuestro chat. Gracias. Bravo, que Dios te bendiga, amiguito, que Dios te llene mucho de bendiciones, tanto tu vida como tu trabajo, tus manitas. Que Dios te guarde, amiguito, que Dios te guarde. Gracias por la bendición. Se te agradece muchísimo, Catracho. Gracias, amigo. Pues ahí ya le dimos la bienvenida ahí a nuestros matocheros. Gracias, mis matocheros, por estar ahí con nosotros. A ver, dice, vivo muriendo prisionero. Ojitos dice, regresé, mi Mochi hermosa. Gracias, ojitos, gracias. Gracias, muy amable. Para los que no tienen a Marita de Jesús, pasen con Marita de Jesús, amigos. Dice, Ángel, ¿cuántas veces quise cubrirte como la gallina cubre a sus polluelos? Y no quisiste, les dijo Jesús
a su pueblo un pueblo rebelde. Dice, ay, sí, es que de veras que jodido, ¿verdad? Vamos, amigos, ¿quién le puede dar like ahí en donde están, donde está el dedito, donde Catrachito nos puso de color nuestro chat? Ahí pueden poner su like también, amiguitos. Mirna dice, mariposa traicionera, dice Mirna. Ay, Mirna, como que estuvieras dolida. ¿Qué te pasó, Mirna? ¿Quién te traicionó, Mirna? Mirna dice, todo se lo lleva el viento, dice. Y bien, dice esa canción, va, todo se lo lleva el viento. No, eso sí es cierto. Aquí todas las palabras se lo lleva el viento. Ojitos lindos, dice Catracho, Dios te multiplique, dice. Así es, amigos. Colombiana en Chile, ahí está. Mirna dice, mariposa, no, regreso, dice. Bebe Music, ojitos, saluditos. Esteban Tobar, bienvenido, Esteban Tobar Sosa. Buenas noches. ¿Esteban Tobar? A ver, Esteban Tobar, yo como que... ¿Ya estaba aquí, no? No, no, no recuerdo. Esteban Tobar Sosa. Bienvenido, Esteban Tobar Sosa. No recuerdo yo. A ver. No me recuerdo, amigos. Esteban Tobar Sosa. Yo tengo mala memoria, amigos. Bienvenido, Esteban Tobar Sosa. Gracias por estar aquí, amiguito. No tiene casita, ¿verdad? Yo estoy viendo que no tiene casita. ¿Será que yo lo había visto en algún lado a Esteban Tobar? Puede ser. Saludos, buenas noches, dice. Sí, yo creo que yo lo había visto en algún lado. Sí. Bienvenido, Esteban Tobar. Bienvenido, bienvenido, amiguito. Gracias por estar aquí. Colombiana en Chile, ahí está. Mirna dice, ay, mariposa de amor. Mirna, mi mariposa de amor. Ojitos dice, bebé, buenas noches, bebé, dice. Esteban, saludos. Ángel Azul dice, pensaban ellos que eran suficientes y ya no necesitaban a Dios. No, es que todo el tiempo vamos a necesitar a Dios. Todo el tiempo. Sin Dios no somos nada, sin Dios no podemos. Ahí sí que sin Dios no podemos ni hacer ni vivir. No, no, sin Dios no somos nada. Y ahí sí que todo el tiempo vamos a necesitar de Dios. Mirna dice, ya no regreso contigo. Catracho dice, hola, ojitos. Mirna dice, ay, mariposa de amor. Dice, ay, Mirna. Ay, Mirna, ¿qué te pasó, Mirna? Estoy en comerciales. Dice, gracias, mi magno. Hermes Almerón dice, buenas noches, Moshi, saluditos. Buenas noches, Hermes. Bienvenido, mi Hermes Almerón. Gracias, gracias por estar aquí, Hermes. Gracias, amiguito. Gracias por estar aquí. Amigos, pasen con María de Jesús. Pasen con María de Jesús, amiguitos. Los que no lo tienen. ¿Dónde está Ojitos? No miro yo a Ojitos. Vamos, Ojitos. Ya voló. Ojitos ya volaron, creo. Dice la sobrina, dice, amigo Esteban, bienvenido. Mirna dice, nunca jamás junto a ti. Princesa dice, Magnolia hermosa, saluditos de nuevo. Mirna, vuela amor, dice, sí, que huele amor, que duele, que huele a dolor. Magnolia dice, Princesa, bendiciones, Mirna, y no, regresa, no regresa a tu lado. Ay, Mirna, como que cantaras mera despechada, Mirna. Gracias, mi Catrachito, gracias por estar motivando el chat. Magnolia también, Mirna dice, ya, vete de flor, de flor. Ay, esta Mirna nos está cantando, seduciendo a los pastillos. No sé qué es eso. María de Jesús dice, bebé Music, ya contigo. Gracias, mi magno Catrochito, gracias por estar motivando al chat. Mirna dice, y bueno, cerca del sol, que se queme, que se queme. Que se vaya cerca del sol para que se queme. Para que sientas lo que es dolor, dice, vaya, ay, Mirna, ay, Mirna. Mirna dice, estoy cantando, Moshi, dice, sí, Mirna, estás cantando, Mirna. Ay, Mirna. Hanel Bachata. Bienvenido, Hanel Bachata. ¿De dónde nos visitas, Hanel Bachata? Ándale, Hanel Bachata, bienvenido, es un gusto tenerte aquí por primera vez en casita, así que te invitamos, sí, dice, nuevo por aquí, dice, Hanel Bachata, te invitamos que vayas a ver unos dos shorts y, que los mires todo completito y luego te suscribes, ponches la campanita de notificaciones a nuestra casita y te vienes corriendito, ya te puse tu azulito.
Y pues ahí te vamos a fijar un ratito, ¿ok? Bienvenido a Janel Bachata, bienvenido a la casita. Ángel Azul dice, el general Tito, 60 años después de Cristo, invadió Palestina y destruyó Jerusalén. Y principalmente el templo quedó piedra sobre piedra, más de 1,000,000 de muertos. Dice, en la torre, es cierto, ¿verdad? Destruyó el templo. Ay, no, qué tremendo su poder. Magnolia dice, Hannah, bendiciones. Hannah dice, hola, Magnolia, bendiciones. Mirna dice, ay, mujer, ¿cómo hace daño? Dice, Magnolia dice, ¿cómo estás, Hanel? Mirna dice, pasan los minutos, cual si fueran años. Pollito, bienvenido, mi pollito emocho. Gracias, gracias, mi pollito, por estar aquí. Magnolia dice, pollito, bendiciones. Catracho, ahí está, pollito dice, Magno, hola. ¿Cómo está mi pollito? ¿Qué tal su día? ¿Cómo ha estado usted? Bendiciones a su vida. Hanel dice, Mushi, yo estoy suscrito... mucho ya, hace mucho ya. Ay, Hanel, entonces, ¿por qué no te he visto? Hanel, pero no me has dejado comentario, porque no te he visto. Y si tú fueras tan amable de poder ir a dejarme un comentario para poder verte, porque no sé, quizás no esté contigo, porque yo no te he visto, no te he visitado y no te había visto, Hanel. Y por primera vez vienes aquí porque hasta ahora te pongo tu ropita. Entonces, no, pues no te había visto. Y si no te veo, ¿cómo voy a pasar contigo, amiguito? Dice Chabelita, amiga, le dejo porque tengo una cita con alguien. Ya sabe, las 9 voy a regalar. Las 9, dice. Y voy a arreglarme. Estoy sudada del ejercicio, dice. Ay, Chabelita, ¿ya va a empezar a hacer las fotos? Hace mentira. Ok, Chabelita, que tenga buena suerte y... felicidades ahí, que todo le salga bien en su cita. Mirna dice, Moshi, Tobán me retó a que subiera un short bailando y lo cumplí. Dice, ¿en serio, Mirna? ¡Qué atracho! Ahí está. Ángel dice, y muchos que escucharon a Jesús que les dijo, cuando oigan rumores de guerra, huyan a las montañas, y así se salvaron muchos que obedecieron su palabra, dice. Ay, eso es cierto, ¿verdad? Ay, no. Y eso también va a pasar después, ¿no? El pollito dice, he estado bien. Aragán dice, ay, pollito, hoy eres un pollito Aragán. ¿Qué te está pasando, pollito? Magnolia, ahí está. Chabelita dice, sí, amiga, gracias. Mirna dice, para que lo veas. Para que lo veas, dice, ok, Mirna. Ahí te voy a ir a ver, Mirna. Ahí te voy a ver, mi Mirna. Magnolia, ahí está, motivando el chat. Gracias, gracias por estar motivando el chat, amiguitos. Gracias, gracias. Ay, sí, o sea que los que huyeron a las montañas se salvaron. Y los que no, chicharrón con pollo. Se fueron, ¿verdad? Ay, no. Pobrecitos. Ay, no. Yo, no. Yo como que me pongo a pensar en eso, mejor no. Por ahora no. Hanel dice, Moshi, la conozco de donde le grito. En serio. ¡Ay, Hanel! ¡Ya me acordé, Hanel! Dice, Moshi, la conozco de... No, Hanel, sí, yo he ido contigo. Claro que sí, Hanel. Gracias, mi Hanel, por estar aquí. Gracias, gracias, amigo. Gracias por estar aquí. El pollito dice, cayó notificación. Es que ahora sí lo vi por la foto. Por la foto, amigos. Sí, por la foto. Ay, sí. Ahora sí. Hanel Bachata, ¿es otra tu casita, Hanel? A ver. Dice, cayó notificación. Dice, ay, pollito. Mirna dice, baila lento, flor morada. Dice, Ángel dice, tierra bendita, la de Palestina, donde nació Jesús. Sí, esa es una tierra bendita, amigos. Claro que sí. Ay, sí. Y yo creo que para ir a esa tierra bendita, uy, muchos han ido a pasear por allá, pero dice que sale caro, quién sabe, ¿verdad? Quién sabe, yo ni en sueños, no, ni lo he pensado. Dice, Mirna, que me recuerdas a mi amada, dice, que me recuerdas a mi amada. Hanel dice, soy Hanel Bachata, y ya, suscrito con dos. Bueno, gracias, Hanel, tan lindo, muy amable. Chabelita dice, los sábados los miramos. A ver. Hanel, a ver, espérame, ya me hice bolas.
Handel Bachata, esa es la otra, pero también tienes casita, ¿verdad? Tienes contenido. Déjame ponerte un ratito, Handel. A ver, escríbeme como Handel Bachata, ¿ok? Dice, los sábados los miramos en videollamada, amiga, y tengo que estar guapa. Dice, ¡ay, el amor, el amor! Qué bueno, me alegro mucho, mi Chabelita, me alegro mucho. Hay que respetar al novio, hay que respetar, hay que amar y, valorar al caballero, muchis, porque si no, chipilín. Ella me esperando en casa y yo muriendo por volverse. Oh, esa es una canción, ¿verdad? Ahijada dice... Ah, no, no es ahijada, es la sobrina. Me confundí con la ahijada y el ahijado. No, es la sobrina. Dice, sobrina, dice, Handel, amigo, saluditos, bienvenido. Magnolia ahí está apoyando. Magnolia dice, Handel dice, sí, es que aquí está también. Dice, ok, gracias, mi Handel. Princess dice, Handel es un excelente amigo. Sí, gracias, Handel, por estar aquí. Aquí está. Vamos a subir un ratito a Handel, amiguitos. Para que quiera pasar ahí con Handel. Y Handel, ahí regresas, amigo. Ahí regresas con los amiguitos. Dice, hola, princesa amiga. Handel, ahí está, princesa. Dice, Handel, saluditos, amigo. Mirna, así es la vida, flor morada. A veces duele ser malvada. Dice, ah, es otra canción. Nunca la había oído yo. Handel, gracias, Moshi. Handel, saludos cordiales, princesa. Nanis Gómez, ahí está, motivándose. Gracias, mi Nanis. Gracias, mi Magno, por estar apoyándonos. Tan chula, tan bella, tan pechosa. Princesa dice, pasen con Handel, es un gran amigo, muy apoyador. Sí, amiguitos, pasen con el infijado. Handel dice, gracias, mochi amiga, por fijarme, dice. Es un placer, amiguito, es un placer. Gracias, gracias a todos por estar aquí. ¿Dónde está mi catrachito bello, pechocho? ¿Dónde está mi mocho bello? Aquí está mi mocho bello. Handel Bachata, ahí está. Mirna dice, tú de mí estás enamorado, dice. Handel, gracias, amiguito. Ángel dice, se me salen las lágrimas hoy mismo a ver una vez más a esa tierra santa llena de historias como está siendo bombardeada por... Y drones llenas de bombas. ¡Ay, no, mi mocho bello! ¿Otra vez? ¿Ahora está peor? ¡Ay, no! Pero creo que no podemos hablar de eso, ¿verdad? ¿O sí? No sé. Con misiles y drones. ¡Ay, lleno de...! ¡Ay, no! ¿En serio? Mirna dice, ah, Princesa dice, Ángel Azul, linda noche. Mirna dice, y yo muriendo por volver. Handel, ahí está, Mirna. Mirna está cantando, bravo, Mirna, bravo. Yo creo que Mirna va a tener que hacer un su... ¿Cómo se dice eso? Espérense. Un su... Ay, se me fue el nombre, amigos. ¿Alguien que me ayude? ¿Cómo se llama? Cuando cantan así, karaoke, ¿no? ¿Cómo se dice? Karaoke, ¿verdad? Tiene que ser un su karaoke para que cante. Esta criatura le gusta cantar. Que cante y nosotros vamos, ¿verdad? Ah, la apoyamos. Ay, perdón, pero es que ya tiene poco. Como que yo tengo mucha hambre. Dice... Ahijada dice, sobrina dice, sí, Ángel, el mundo se acabará pronto, dice. Mirna dice, muriendo por volver. Handel, ¿dónde es eso? Ah, es en Palestina y Israel, ¿no? A ver. ¿Sí? Sí, es en Palestina, ¿no? Palestina, Israel. A ver, ¿dónde íbamos? Aquí está. Dice Ángel, si tú eres cristiano y entiende la importancia de este pueblo y lo representa para Cristo. Dice, si tú eres cristiano y entiende la importancia de este pueblo y lo que representa para el cristiano. Sí, es que esta es una tierra santa y saben ustedes que sí, es algo así como que muy impactante, porque hasta en la Biblia está escrita que
que es que no podía ser tocado, y si el día que fuera tocado esa tierra santa es porque ya estaba cerca la venida de Cristo, ¿verdad? Entonces, ay amigos, que Dios tenga misericordia de nuestras vidas, y tenemos que vivir cada día mejor, cada día en santidad, en ay Dios, hay que arrepentirse antes de tiempo, amigos. Palestina sí, dice, sí, Janel. A ver, dice Janel, amén, dice, sí, amigos. Ay, mi angelito terminó. Yo creo que se me va a poner más triste. Tranquilo, mi angelito. Estoy en comerciales. Dice, gracias, mi magno. Sí, fíjense que es algo sí triste, porque es una tierra santa que no podía ser tocado. Ahí sí que no. Y si eso está pasando, pues Dios lo permite, y Dios sabe por qué. Porque todo esto está en los planes de Dios. Y déjenme decirle, amigos, que también hay otra cosa que también la Biblia dice, que cuando la palabra de Dios llegue hasta el último lugar, hasta el último rincón de la tierra, estará más cerca la venida de Cristo. Y déjenme decirle que la palabra de Dios se predica en todos lados. Ustedes van a las calles, ahí están predicando. Ustedes van en un bus, no sé cómo le dicen en otros países, pecero o algo así. Entonces, sí, pero la gente no entiende. Y ya la palabra de Dios ha sido predicada en todos los rincones de la tierra. Así que preparémonos, amigos, preparémonos, solo estemos preparados. Dice, madrina hermosa, aquí sigo. Gracias, ahijada, gracias. Gracias, ahijada, por estar aquí. Dice, salúdeme a mi rey, Juan de Dios. Ok, es que saber en dónde anda. Ah, ándale. No andaba con usted, él me dijo que iba a andar con usted. Oh, bueno. Entonces le mandamos un saludo al rey de Olga, Juan de Dios, dice, ya le mandé saludos. Mirna dice, frase, el mundo es eso, un montón de gente, un mar de juguetitos, no hay dos juegos iguales. Ay, Mirna. Mirna dice, el amor de Dios es maravilloso. ¿Así es, Mirna? Claro que sí, el amor de Dios es maravilloso, es único, amigos, es único el amor de Dios. Y pues ni modos, ¿verdad? Tenemos que concentrarnos más en hacer el bien sin mirar a quién, dijo uno, y buscar de Dios para no caer en tentaciones, amigos. Ay no. Vamos, amigos, vamos motivando ese hermoso chat, vamos. Ahí los que no tienen a Hanel, a ver, ahijada, pase, ahijada, le invito a que pase ahí con Hanel Bachata. Pase con Hanel Bachata, ahí tenemos al link fijado. Ahijada, pase con Hanel Bachata. Mirna dice, es una canción, el amor de Dios es maravilloso. Sí, es cierto, es muy, muy bonita esa canción. El amor de Dios es maravilloso, tan grande es el amor de Dios. Dice que es tan alto que no puede uno ir arriba de él, tan profundo que no puede ir uno abajo, es tan ancho que no puede ir uno ir. No, pues imagínense cuán grande el amor de Dios. Dice Hanel, así es mi Moshi, así es Moshi, dice, quiero vivir con Olga, dice, gracias madrina hermosa, le aprecio mucho, gracias señora. Ángel dice, Dios tenga misericordia no solo de Israel, sino de todo el mundo, que no seamos como aquellos a los que habló Jesús y no le escucharon y murieron sin Cristo. Y si quieres reflexionar, es tiempo, dice, sí, amigos. Eso sí, es tiempo que uno reflexione. Estoy en comerciales, gracias, mi magno. El día de vivir con Olga, dice, mi rey hermoso, Juan de Dios. ¿En dónde andará? ¿Dónde andarás, chiquitito? A mí se me hace que anda en el matocho. A ver, tiren pedradas, que baje del matocho. Mirna dice, Dios murió por nosotros, los pecadores, hijos de Dios, dice, sí, es cierto. Dios murió por nosotros los pecadores para que nosotros seamos salvos por medio de nuestra fe. Dice Dios, dice, pero Dios se escribe con D mayúscula, mi Mirna hermosa.
cuando vamos a pronunciar o escribir el nombre de Dios, se escribe con mayúscula, mi Mirna. Oye, yo sé que tú eres chiquitrinis y por eso te estoy enseñando, ¿ok? Mirna dice, sí, ya sé. Ay, Mirna, ponlo entonces. Ay, Mirna, ay, Mirna. Vamos, amigos, vamos motivando ese hermoso chat. Dijimos, nos vamos a quedar 2 horas y ya nos pasamos. A ver, ¿quién quiere que nos quedemos 3 horas? Porque podríamos irnos ahorita. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Nos vamos o nos quedamos? A ver, ¿quién me dice si nos vamos? ¿Quién me dice si nos quedamos? Dice Mirna, pero no se enoje. No, mi Mirna, no. Esa es una broma, mi Mirna, tú sabes. Tú ya sabes, mi Mirna. Vamos, vamos, apoyando, vamos. A ver, ¿quién no ha puesto su like? Pongan el 60 y nos vamos. Pongan el 60, amigos, y nos vamos. ¿Quién pone el 60? ¿Quién no ha puesto su dedito? Dice Mirna, nos quedamos. Dice, ay, Mirna, que aguante. A ver, vamos a ver quién dice nos quedamos. Y si hay más, nos quedamos. Y si no, no. Sí, yo quería ser esa mujer. Dice, ¿quién es esa mujer? Sí, yo quería ser esa. Ay, Mirna, ya me confundiste. La madre de tus hijos, dice. A ver, Mirna, ¿de qué estás hablando? Yo quería ser esa mujer, la madre de tus hijos. Saludos, Mirna, dice Janel. A ver, Mirna, ¿es una canción, Mirna? Ay, no. Janel, hola, dice. A ver, nos quedamos. Sí, yo quería ser esa mujer, la madre de tus hijos. Bienvenido al hogar de Dulce, dice. Hola, Moshi, hermosa. Hola, mi Dulce. Una canción, Moshi, dice. Ah, ¿es una canción? Ay, yo decía, ¿a quién le estará diciendo que quiere ser la mamá de sus hijos? ¡Ay, Mirna! Hoy sí me la hiciste, Mirna. Bienvenida, mi Dulce hermosa. Gracias, gracias por estar aquí, mi Mirna hermosa. Dice, hola, Moshi, hermosa. Mirna dice, una canción. Dulce dice, aquí, viendo los comerciales. Dice, ay, están comerciales. Gracias, mi Mirna. Gracias, mi Dulce. Gracias, Hanel. Gracias a todos los que están ahí. Gracias, gracias, mi angelito bello. Gracias, mi angelito hermoso, por estar ahí acompañándonos. Yo creo que vamos a terminar nuestro live, amiguitos. Así que se les agradece con todo el corazón. Mi hermosa Dulce, si tú puedes pasar con Hanel. Bueno, primero déjanos tu like, pon el 60 porque ya estamos por sacudir nuestros cuerpitos. Uy, 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 uy. Y irnos a descansar. Así que, amiguitos, ahí les invito que pasen ahí en una carrerita con este Hanel. Dice Ángel, nuestros... A ver. Mirna dice, Moshi, y le da risa. Ay, mi Mirna. Ángel dice, nuestros presidentes piden, va a hablar... nuestro presidente va a hablar esta noche, no sé, aquel día... Ver a las torres gemelas caer, me sentí tan mal. Pero hoy ver caer las bombas sobre Israel me duele en el alma, dice. ¿Eso fue hoy, Angelito? ¿Eso fue hoy, mi mocho? La canción se llama Rosa Pastel. Ah, ¿sí se llama? Ay, no, ¿en serio, Angelito? Hanel dice, bienvenido, saludos. Dice Hanel Bachata, ahí está Hanel. Ahí está el hogar de Dulce. Gracias, mi Dulce, gracias por estar aquí. Dice, oh my God, dice, bienvenido al hogar de Dulce, dice el I62. Gracias, mi hermosa Dulce. Ángel, ahí está. Ay, no, en serio, sí está tremendo eso. O sea que ahora se puso peor. No he visto, amigos, no he visto. Yo creo que sí nos vamos a tener que despedir y vamos a vernos el lunes. Dice Hanel, saludos, Dulce, bendiciones, bienvenidos al hogar de Dulce. Dice, ya con Hanel Bachata. Gracias, mi Dulce.
Dice, bienvenidos al hogar de Dulce. Hola, Janel. Bien, ahí está. Sí, amigos, vamos a tener que irnos. Uy, 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 uy. Así que se les agradece mucho por su presencia. Que Dios me los guarde, me los bendiga. Y no, pues, amigos, en serio que sí, está tremendo eso, ¿verdad? Y que Dios tenga misericordia de los que están en este país. Que Dios bendiga ese país, sus habitantes, porque sí, sí ha de ser muy duro, muy difícil, esas cosas tan tremendas. Y pues que Dios nos ampare, porque no sé qué vaya a pasar, ¿verdad? No sé qué vaya a pasar si esto está así. No sé qué vaya a pasar con nuestros países. Ah, ok, Dulce, iré hoy, dice Hannes, dice gracias, Dulce. Ángel dice, eso es pasando ahora mismo. Eso está pasando ahora mismo. Ay, en serio. Ay, no puede ser. Ay, no puede ser. Bueno, amiguitos, nos despedimos y amigos, pues yo les invito a que hagamos una reflexión, y que todos, bueno, habemos 11 y los 11 que estamos aquí, que oremos por este país, porque es una tierra santa, amigos. Oremos por los hermanos que están ahí. Recuerden que todos somos hijos de un solo Dios, todos somos hermanos, así que, amigos, hay que unirnos en oración. Pidámosle mucho a Dios que Dios tenga misericordia. Ay, no, ya me dolió a mí también mi corazón. Pidámosle mucho a Dios que Dios tenga misericordia de los que están haciendo daño y que Dios nos ampare, amigos, porque esto puede provocar, híjole, no, ni pensarlo. Así que, amiguitos, que Dios me los bendiga, me los guarde. Que Dios me los cubra con su sangre preciosa. Y por favor, amiguitos, pongámonos en oración, ¿ok? Cada quien en su casita, aparte en su tiempito. Y pidámosle mucho a Dios que sea Él el que tome el control de esta situación tan tremenda, ¿ok? Bueno, les voy a leer lo último y nos despedimos. Dice Hogar de Dulce, dice que descanse mi mochi hermosa. Gracias, mi Dulce, gracias. Un abracito para ti. Dice Dulce, bendiciones para todos y todas. Bendiciones, dice Dulce, dice, oh my God, yo no existo nada. No existo nada. A ver, ¿cómo sí, Olga? O Dulce. Yo no. Nada, dice. No, yo no he visto nada, dice. Magnolia dice, bendiciones, Moshi. Gracias, mi Magno. Gracias por el apoyo. Magnolia dice, cuídate mucho. Gracias, mi Magno. Igualmente, bendiciones para cada uno de ustedes. Dulce dice, hola Magnolia, el diario con Olga dice, bendiciones madrina, feliz noche, gracias, ahijada, que Dios esté con usted, bendiciones, feliz noche. Janel dice, bendiciones Moshi, feliz noche, gracias Janel, gracias por habernos acompañado. Dulce, amén, mi Moshi hermosa, dice Magnolia, dice, bienvenidos, bendiciones, dice, gracias mi Magno, hasta la próxima, se les quiere con todo el corazón, amiguitos. Uy, 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 saber qué iba a hacer yo. Espéreme, algo pasó, espéreme. Ay, espéreme. Gracias mis amiguitos hermosos, gracias por habernos acompañado. Les deseo que este fin de semana puedan ustedes compartir con su familia, con sus hijos. Y no olviden buscar de Dios, amigos. Dice, no he visto, dice, yo solo quiero darte un beso. Ay, no, mi niña, ya no estés mandando besos, hombre. Ay, mi hermosa. Aquí estamos, es que el teléfono se me había apagado, perdón. Dice, Dulce, buenas noches, dice, Juan Bárcense, hola, Aguilar. Saludos, amiga, buenas noches. Gracias, mi Juan Bárcenas. Aquí ya estamos despidiéndonos, amiguito. Feliz noche. Cuídate, cuídense todos. Y ya saben, amiguitos, unámonos en oración, amigos. Bendiciones, mi Juanito Bárcenas. Gracias por haber venido. Nosotros nos retiramos. Que Dios te guarde, te bendiga, mi Juanito. Y pues a todos en general. Se les aprecia con todo el corazón. Y pasen una feliz noche.
Abracitos guatemaltecos y que la paz de Dios quede con cada uno de ustedes. Hola Manuel, les saludo, dice. Hasta la próxima, mis hermosos. Besitos guatemaltecos y abracitos de quiebra, huesitos guatemaltecos. Hasta la próxima. Bye, los quiero. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima, mis hermosos.